tardes a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al taller Innovando desde las Microempresas, impulsado por el programa Proinnovate del Ministerio de la Producción. En este evento conoceremos cómo Proinnovate apoya a las empresas a innovar en el mercado con productos y servicios que marcan la diferencia y responden a las necesidades y oportunidades del mercado y de la sociedad. Iniciemos entonces nuestro evento. Para eso, hoy nos acompañan en este webinar Luis Flores, ejecutivo de la unidad de monitoreo de Proinnovate, y también Elizabeth Peñalosa, ella también es ejecutiva de la unidad de desarrollo de instrumentos de Proinnovate, que nos va a acompañar en la etapa de consultas. Bienvenido, Luis. Vamos a iniciar contigo entonces el evento. Luis nos va a dar la información, nos va a dar todos los alcances que nosotros necesitamos conocer para saber quiénes pueden postular este concurso, qué requisitos y qué pasos deben seguir para presentar sus propuestas innovadoras a los concursos de innovación empresarial, validación de la innovación, innovación empresarial con enfoque en cambio climático, validación de la innovación con enfoque también en cambio climático, y también Luis nos va a dar algunas valiosas recomendaciones para formular y presentar nuestros proyectos en los plazos establecidos. Bienvenido, Luis, te doy el pase para que puedas iniciar tu intervención. Antes de que puedas iniciar esta presentación, es importante recordarles a todos los participantes que pueden escribir sus consultas a través del chat del Zoom. Y también los invitamos a quienes están conectando a nuestra transmisión a través de las redes sociales de Proinnovate a que también puedan interactuar por ahí y dejarnos todas las consultas que ustedes tengan sobre estos concursos. Recuerden que estos concursos están orientados en este momento para microempresas, asociaciones y cooperativas agrarias. Ahora Luis Flores nos va a dar todos los detalles que necesitamos conocer. Adelante, Luis. Bien, muchas gracias, Cristel. Buenas tardes con todos, Cristel, Elizabeth y a todos los asistentes. Efectivamente, la idea de esta charla es mostrarles todo lo que tienen que saber, todo lo básico que deben conocer para que puedan acceder a estos fondos de cofinanciamiento para sus proyectos de innovación. Entonces, vamos a dividir la charla en dos grandes partes. Una, contarles sobre los concursos en sí, cuáles son las principales características de estos concursos. Y en la segunda parte vamos a darles algunas recomendaciones que les vayan a permitir identificar adecuadamente sus ideas de proyecto, clasificarlas y postularlas. Ya vamos a tratar de cubrir todo esto en el corto tiempo del que disponemos y que nos quede incluso un tiempo para responder las preguntas de todos ustedes. Por eso sí es bueno que tan pronto vayan teniendo las preguntas, las vayan anotando para que podamos nosotros ir anotándolas y agrupándolas de modo que las preguntas que sean parecidas las podamos atender en una sola y poder cubrir, ojalá que todas las consultas de todos ustedes. Si hubiesen algunas consultas que sean muy, muy puntuales, lo más probable es que les pidamos que nos alcancen más información, pero ya por interno. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar. Bien. Veo que por aquí hay una buena cantidad de postulantes, bueno, sí, esperemos que sean finalmente postulantes. Hay bastantes personas conectadas. Y por las redes sociales debe haber otro tanto. Así que es probable que muchos de ustedes recién estén enterándose de Proinnovate, así que voy a contarles quiénes somos, qué es lo que hacemos y por qué vale la pena que se queden a escuchar esta charla. Empezando por contarles qué somos. Proinnovate es el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, el nombre corto es Proinnovate, que es un programa del Ministerio de la Producción que tiene tres objetivos: impulsar y consolidar la innovación y el emprendimiento innovador, entonces innovación, emprendimiento innovador y el desarrollo tecnológico y productivo en el país. Entonces, para lograr esos objetivos, Proinnovate apuesta con ustedes empresarios para que se ejecuten proyectos con fondos no reembolsables que les vamos a otorgar a las empresas que postulen los mejores proyectos y que salgan elegidos en cada uno de nuestros concursos. Entonces, de ese modo, ustedes empresarios van a
poder tener un apoyo del Estado, un apoyo concreto, con el cofinanciamiento y con nuestro acompañamiento técnico también, para que esos proyectos signifiquen una mejora en la empresa. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para hacer realidad esos objetivos, tenemos un conjunto de concursos que pueden encontrar en el calendario que está en ese enlace, al que pueden llegar con el código QR. Así que si quieren, de una vez, antes de que cambie de pantalla, tómenle la captura a ese código, que los va a llevar al calendario de concursos, para que vean los concursos que tenemos vigentes ahora. Y digo ahora porque no funcionamos como ventanilla abierta, por lo menos hasta ahora. Nuestros concursos tienen una fecha de inicio de lanzamiento y una fecha de cierre. Y lanzamos nuevos concursos, abrimos unos, abrimos otros, reabrimos alguno, mejorado. Entonces, les recomiendo de una vez que estén al pendiente de nuestro calendario y sobre todo de nuestras redes sociales, ¿sí? Que tenemos en Facebook, en Instagram, en X, que antes era Twitter, en LinkedIn, y que se conecten también en nuestro canal de YouTube, para que se enteren de todas las novedades, no solo en los concursos que vayamos lanzando, sino también en las diferentes actividades de difusión de estos concursos, de capacitaciones sobre cómo formular los proyectos para los distintos tipos de concursos, y diferentes actividades ejecutadas por los miembros del ecosistema de innovación y del ecosistema de emprendimiento. Bien. Entonces, si ya entraron al calendario de concursos, deben haber visto que hay cinco subconjuntos, pero voy a hablarles de los cuatro portafolios en los que agrupamos los concursos. Tenemos un grupo de concursos para promover la innovación. Sobre este portafolio nos vamos a centrar hoy día, como ya le mencionó Cristel, en los concursos de innovación. Tenemos otro portafolio con concursos para promover el emprendimiento. Aquí financiamos emprendimientos, incubadoras de empresas y también a otras entidades que forman parte del ecosistema de emprendimiento. En el paquete de concursos de desarrollo productivo, tenemos concursos que están diseñados para que las empresas que postulen propongan proyectos que no necesariamente sean innovaciones, pero que sí les permitan cerrar brechas técnicas o de gestión, que las permitan competir al mismo nivel que las que ya existen y son su competencia en el mercado. De modo que una vez que estén a nivel, ya puedan pensar en innovar, ¿sí? Pero como el sistema de innovación y el sistema de emprendimiento no está solo formado por las empresas o los emprendedores, sino que existen diferentes entidades, y digo entidades porque pueden ser personas o instituciones que conforman esos ecosistemas. Entonces, tenemos también concursos para los otros entes del ecosistema. De hecho, si ven en el calendario actualmente, uno de ellos es el concurso de becas para bootcamps de código, ¿sí? De código de programación. Porque las personas son la principal entidad que forma parte de estos sistemas, y es quien finalmente hace que sean sistemas y que estén vivos, y por eso los llamen ecosistemas, ¿sí? A pesar de que no son los ecosistemas que conocemos tradicionalmente, los sistemas vivos, pero le llaman ecosistema porque se interrelacionan, crecen, se mueven, ¿sí? La idea es que no se mueran. Bien, entonces así tenemos agrupados los concursos que tenemos. Y en la página web, en el calendario, deben haber visto que tenemos un quinto grupo, que es de concursos que están enfocados a hacer frente al cambio climático. Entonces, como el cambio climático es un tema que nos atañe a todos y tenemos que hacer algo por el planeta, entonces ProInnovate también ha diseñado un conjunto de concursos
que tiene concursos de cada uno de los cuatro portafolios que ya les mencioné, con la característica explícita de estar enfocados directamente a hacer frente al cambio climático, mitigando algún o algunos efectos del cambio climático o adaptando la empresa y su entorno a algún efecto del cambio climático, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre los concursos tradicionales y los concursos del paquete de cambio climático, ¿sí? Bien, entonces, de los concursos abiertos, vamos a conversar hoy día sobre los concursos de innovación, ¿sí? Tenemos dos tipos de concursos: concursos de innovación empresarial y concursos de validación de la innovación para el portafolio tradicional de innovación y para el paquete de concursos de cambio climático. En otras palabras, como ya les había adelantado Cristel, hablaremos del concurso de innovación empresarial tradicional y el concurso de innovación empresarial para cambio climático, del mismo modo el concurso de validación de la innovación y el concurso de validación de la innovación para el cambio climático. Ahí ya ven una primera diferencia en la diapositiva que está mostrándose. Innovación empresarial para crear o mejorar una solución, ¿sí? Y validación de la innovación para probar una solución. Entonces, la primera diferencia, como para que ustedes ya se lleven su primer consejo para elegir correctamente a cuál concurso participar, es que el concurso de innovación empresarial y el de innovación empresarial de cambio climático parten de una idea y buscan llegar a una solución creada o a una solución mejorada a nivel prototipo. Entonces, punto de partida, la idea, punto de llegada, prototipo, ¿sí? El concurso de validación de la innovación y el de validación de la innovación con enfoque al cambio climático parte del prototipo y termina con el prototipo comercializable, es decir, validado técnica y sobre todo comercialmente, de modo que esté muchísimo, muchísimo más cerca de su ingreso al mercado. ¿Ok? Bien. Entonces, como vamos a hablar de innovación, vale la pena que estandaricemos un concepto de innovación. Y digo estandaricemos porque hay muchos conceptos de innovación y muchísimos son correctos, no todos, porque como todo el mundo habla de innovación, ya hay gente que habla de innovación sin saber bien qué es innovación. Entonces, les cuento que ProInnovate adopta el concepto de innovación que se recoge en el manual de Odoo en su cuarta edición de 2018, que dice que una innovación es un producto o un proceso nuevo o mejorado. Cuando hablamos de producto, ojo, estamos hablando de un bien tangible como también de un servicio, ¿de acuerdo? Entonces no estamos hablando solamente de cosas tangibles. En otras palabras, un bien o servicio o un proceso que sea nuevo o que sea significativamente mejorado o combinación de ambos, ¿de acuerdo? Con la característica de diferir significativamente de lo actual, ¿de acuerdo? Además, que haya sido introducido en el mercado si estamos hablando de un producto o si ha sido implementado por la empresa si estamos hablando de procesos. ¿Ya? Este primer concepto les va a aclarar mucho si es que quieren decidir si su proyecto es una innovación o no es una innovación. ¿Ya? Es quizá el primer filtro. Porque si es innovación, recién se preguntarían si postulan a innovación empresarial o a validación de la innovación, pero primero tienen que saber si lo que tienen entre manos es innovación. Si postulan a validación, entonces deben tener claro qué esperamos con la validación técnica. Con la validación técnica, esperamos que se hagan ajustes a la funcionalidad del prototipo luego de haber sometido a prueba con los clientes ese prototipo que ya funcionaba técnicamente, pero ahora sometiéndolo a pruebas reales en entorno real con los clientes, normalmente
se tiene información, retroalimentación para mejorar y tener el prototipo en una versión final, una versión comercializable. ¿De acuerdo? Y la validación comercial es el conjunto de actividades que nos permite definir cuánta aceptación tiene nuestro producto en el mercado. ¿Okay? Bien, normalmente cuando se valida un prototipo y se piensa en llevarlo al mercado, lo que se vende, lo que se ofrece, no es solamente el producto, el prototipo. Normalmente ese prototipo está acompañado de ciertos elementos. Eso es lo que se conoce con el nombre de paquete, el paquete tecnológico. Ya piensen en una transferencia de tecnología. Entonces, como ejemplo, les puedo contar el caso de ir a comprar un vehículo. Cuando ustedes van a comprar un vehículo al concesionario, no solo se llevan el fierro, no solo miran el fierro, ¿verdad? El fierro, me refiero al vehículo. No solo se fijan en el fierro ustedes como clientes y los vendedores, no solo se enfocan en el fierro. Lo que les suelen decir es que tienen una garantía de tanto tiempo, un servicio técnico con tales facilidades, que les gestionan la tarjeta de propiedad, que les dan clases de manejo, en fin, que los inscriben al club de poseedores de ese modelo de auto. En fin, entonces hay todo un conjunto de elementos materiales o inmateriales que ayudan a que el vendedor se siente a la mesa a negociar y convencer a ese cliente. Eso es el paquete. ¿Entendido? Entonces, cuando ustedes tengan su prototipo listo y entonces piensen en postular a validación, cuando hablan de paquete, es todo ese conjunto de elementos que les va a permitir sentarse a negociar con el posible cliente y convencerlo. Bien, listo. Eso ya como primeros conceptos. Ahora, ¿cómo es que van a ustedes a identificar qué proyecto deberían presentar a ProInnovate? Lo normal, lo natural, nada forzado, es que la empresa se mire a sí misma, se mire hacia adentro, identificando qué problemas tiene, qué limitaciones tiene, por qué no está ganando dinero infinito, por qué no vende a todo el planeta, ¿sí? Y también es natural que mire hacia afuera, que mire el mercado, que mire la competencia, que mire las tendencias en el mundo en cuanto a tecnología, en cuanto a gustos de los clientes. En fin, entonces, mirando hacia afuera y mirando hacia adentro, pueden identificar problemas hacia adentro, oportunidades hacia afuera, necesidades hacia afuera. ¿Sí? De repente no son oportunidades en el mercado, pero sí son necesidades que no son problemas aún. Por ejemplo, si la Unión Europea ya el 2019 dispuso una normativa que prohíbe los plásticos de un solo uso y ustedes cuando exportan están usando plásticos de un solo uso, en poco tiempo van a tener un problema, quizá ahora no, porque esa norma que se lanzó el 2019 tiene fecha de aplicación en 2028, 2029, 2030, lo que fuera, porque es natural que se necesite un tiempo para que todas las empresas del planeta se adecúen y busquen una solución para que sus empaques no sean plásticos de un solo uso. No sería lógico que esa norma se aplique de un día para otro, ¿verdad? Entonces, hay oportunidades, hay necesidades, hay problemas. Y entonces, lo que sucede cuando una empresa hace ese diagnóstico es que identifica una cantidad de problemas, ¿verdad? No es uno solo el problema que encuentre la empresa, no es solo una la oportunidad que quiera abordar. Como son varios, también lo lógico es que las tengan que priorizar, ¿verdad? Aquel problema principal, aquella oportunidad principal que quieran aprovechar, va a generar también diferentes maneras, diferentes propuestas de abordaje, ¿sí? Diferentes maneras de solucionar un problema. Por ejemplo, si tienen un problema de capacidad porque no están pudiendo atender a sus clientes, porque la demanda es mayor a la oferta,
Entonces, una posible solución es comprar el local del costado, contratar el doble de personal, poner el doble de máquinas y ya está, se duplica la capacidad de producción. Pero probablemente no sea la mejor solución. En otras palabras, ustedes van a proponer diferentes soluciones y lógicamente van a elegir la mejor solución, ¿cierto? Bien, entonces, de la mejor solución, ustedes van a ver qué actividades son necesarias para ejecutarla. Si esas actividades implican algo innovador en el medio, entonces podríamos estar hablando de un proyecto de innovación. Si no, no, y no está mal, porque ustedes han seguido la lógica y están encontrando la mejor solución para el problema principal o para la oportunidad principal, para la limitación principal. Entonces, no todas las soluciones tienen que ser innovaciones. No todos los proyectos que se ejecutan en el planeta son innovaciones, no son proyectos de innovación. Los que vamos a tratar en este concurso, en estos dos concursos, dos tipos de concursos, sí. Entonces, aquellos cuya solución pase por algo innovador, entonces van a dar lugar a innovaciones. Habíamos dicho que las innovaciones eran nuevos o mejorados productos, bienes o servicios o procesos. ¿Qué significa que sean nuevos o significativamente mejorados? Que respecto del estado inicial, como se representa aquí en este cubito azul, con su propuesta, con esa idea de proyecto que aún no se ejecuta, ustedes van a agregar algo valioso, ¿sí? Por eso se llama valor agregado, algo incremental. Entonces, si ese diferencial es significativo como para que se considere que esto tiene mérito innovador, podríamos estar hablando de un concurso susceptible de ser financiado por ProInnovate. ¿De acuerdo? Otra característica importante de los proyectos que pueden presentarse a estos concursos es que deben tener un alcance a nivel piloto, ¿ya? No a escala comercial. Eso ténganlo como una pauta de la que no se pueden escapar. Todos los proyectos que van a postular deben tener el alcance a nivel piloto. Porque además el dinero que van a poder utilizar, el que van a poder adjudicar, no les va a alcanzar para mucho más, ¿ok? Entonces enfóquense en escala piloto. Eso significa que lo que interesa en esta etapa de desarrollar una innovación, lo que busca en primer lugar, como foco principal, es eliminar el riesgo técnico, porque han partido de una idea que se supone que funciona, el equipo de especialistas de la empresa, por ser especialista, sospecha que funcione, entonces es altamente probable de que funcione, pero como todavía no han ejecutado el proyecto, pues hay un riesgo inherente, natural, que tienen todos los proyectos de innovación. Y ese es el riesgo tecnológico. Mientras más tecnología, más conocimiento de punta, más riesgo. Entonces, por esa razón es que existen las políticas de innovación en los diferentes países, porque apostamos precisamente para correr ese riesgo junto con ustedes. El gobierno apuesta con ustedes para que hagan realidad esos proyectos y hagan realidad sobre todo estos productos o estos procesos innovadores que puedan llevar al mercado o implementarlos en sus procesos productivos. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes ya han tenido su prototipo a nivel piloto, lo que continuaría es validarlo en el mercado. Entonces, aquí en esta diapositiva, todo lo que acabamos de hablar corresponde a la visión de un proyecto que postularía al concurso de innovación empresarial. Y aquella empresa que ya tenga un piloto, si alguno de ustedes ya tiene el piloto, ya recorrió este camino con su dinero, ya desarrolló su nuevo proceso, su proceso mejorado, su producto significativamente mejorado. Y lo que le toca es validarlo, a ver si tiene aceptación en el mercado técnica y comercial, entonces ya postularía
al siguiente concurso de validación empresarial. ¿De acuerdo? Bien, entonces entremos un poquito en detalle. Hablemos primero del concurso de innovación empresarial. ¿Sí? Bien. El concurso de innovación de empresarial busca que se cree la solución innovadora. En otras palabras, que desarrollen las innovaciones, o sea, los nuevos o mejorados productos, servicios o procesos innovadores que se diferencien de lo que existe en el mercado. Entonces, cuando postulen, es imprescindible que muestren que se diferencian significativamente de lo que ya existe en el mercado. Es decir, todas las mejoras no necesariamente son innovaciones, ¿ok? Tiene que ser una mejora significativa. En cambio, si lo miran al revés, todas las innovaciones significan mejora, sí, claro que sí. No puede haber innovación que no signifique mejora. Pero no todos los proyectos que buscan mejorar algo llegan a ser innovaciones. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, puede que su idea de proyecto sea una mejora, sí, pero que de repente no llegue a cubrir el mérito innovador y tampoco está mal. Si esa es, como les dije, la mejor solución, pues vayan por ella. No tienen por qué maquillar su propuesta para que parezca innovación, porque los evaluadores se van a dar cuenta y van a decir que ese proyecto en realidad no es innovador. ¿Ok? Además, como ya les comenté, tenemos otro paquete de concursos que es para proyectos que no necesariamente son innovaciones. Ahora, otro dato, tampoco es que todos los proyectos que no sean innovaciones los pueden financiar con ProInnovate. Algunos sí, depende de el objetivo de cada concurso. Bien, pero tampoco en el Perú somos la única institución que cofinancia proyectos. No es la única institución del Estado que cofinancia. Entonces, somos una y si su proyecto no encaja en ninguno de ProInnovate, tampoco se desanima. Bien. Listo, entonces, ¿quiénes pueden participar en este concurso de innovación empresarial? Pueden participar asociaciones o microempresas y cooperativas agrarias. Hemos dividido el concurso en dos categorías, la categoría 1 para las asociaciones y la categoría 2 para microempresas y cooperativas agrarias. En las bases del concurso que pueden encontrar aquí en este código QR, van a encontrar todos los requisitos, y es más, los animo a que descarguen las bases y que las lean, porque están ahí todas las respuestas a las principales preguntas que normalmente se hace un empresario cuando quiere postular. Normalmente van a encontrar ahí las respuestas a las preguntas de quiénes pueden participar, qué tipo de proyectos pueden postular, cuánto dinero pueden adjudicar, en qué se puede utilizar el dinero, cuánto tiempo puede durar el proyecto, en fin, cómo van a ser los desembolsos, cuándo empieza el proyecto, cómo tengo que informar, a qué me obligo, a qué tengo derecho. Bien, entonces, siempre, siempre es bueno que descarguen las bases de cada concurso y que las lean. ¿Ya? Aquí solamente estamos poniendo los principales requisitos, pero no es que sean solo tres, son algunos más. ¿De acuerdo? Entonces, deben tener un año o más de funcionamiento continuo para que puedan postular a este concurso. Deben tener ventas superiores a cero y hasta 742.500 soles declarados el año 2023. Y deben ser personas jurídicas de los sectores productivos de bienes y servicios que estén legalmente constituidos en el país, que tengan RUC activo y RUC habido. El fondo que pueden obtener es de hasta 180 mil soles, lo que significa que les podemos financiar hasta el 80% del valor total del proyecto. ¿Ya? Entonces, no necesariamente ustedes van a pedir los 180 mil, no necesariamente significará que les cofinanciemos el 80% del valor total del proyecto, pero esos son los valores tope. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de proyectos pueden postular aquellos que signifiquen una solución, una propuesta de solución innovadora a un problema, a una necesidad o a una oportunidad, ¿de acuerdo? Que permita aprovechar una oportunidad, resolver un problema o resolver una necesidad. ¿Quién tiene ese problema? Pues la empresa. ¿Quién tiene la necesidad? Puede ser la empresa o sus clientes. ¿Dónde encuentran la oportunidad? En el mercado. En fin, entonces, lo que conversamos en esa imagen, cuando hablábamos de mirarse hacia adentro y mirar hacia afuera,
Pues aquí está plasmado. Esas son las propuestas que pueden presentar en sus proyectos de innovación. Pero la característica es que esas propuestas de solución, esos mejores proyectos que tengan una característica innovadora. Si no, no pueden postular a este concurso y habría que ver en qué otro tipo de concurso pueden encajar mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué beneficios podrían obtener si postulan y ganan? Pues tienen la posibilidad de innovar en sus productos, servicios, incluso en sus procesos. Pueden darle un impulso a su modelo de negocio para que incrementen las ventas. Pueden lograr fidelizar a sus clientes atendiéndolos mejor porque pueden satisfacer mejor alguna necesidad o pueden aprovechar una oportunidad. ¿Sí? Eso se va a traducir en mayores ventas, ya habíamos dicho. Con sus innovaciones van a agregar valor al portafolio de productos de la empresa, por lo tanto van a tener ventajas con las que competirán mejor en el mercado. Incluso pueden llegar a ingresar a nuevos mercados. ¿Sí? Bien, para que postulen, este y todos los concursos los tienen que postular en nuestro sistema en línea que está en este enlace que está aquí, ingenios.proinnovate.gob.pe, al que pueden ingresar directamente si escriben eso, o pueden ingresar desde la página de Proinnovate. Aquí tienen el enlace go.pe rayita Proinnovate. Este concurso está abierto actualmente y podrán presentar su propuesta hasta el 4 de junio de 2024 a la 1 p.m. y no hay prórroga porque ya está programado en el software y entonces la computadora, cuando den la 1 p.m., va a cerrar el formulario, ¿ya? Entonces no depende de personas en ese caso, así que tomen las previsiones porque cada vez que aumentamos la capacidad de nuestros servidores para que no se cuelgue cuando todas las empresas del Perú están llenando su formulario a última hora y no se cuelgue, igual pasa, porque así como aumentamos la capacidad de nuestros servidores para que aguante a todas las empresas del Perú postulando, postulan más aún, se crean empresas y postulan. Entonces, probable que el último día, a la última hora, el sistema se cuelgue, entonces tomen las previsiones para que postulen con anticipación. Ya y no se queden al 90, al 95% y digan, uy, se cerró el sistema. Si tienen consultas sobre este concurso, aquí está la bandeja de correo para que hagan las consultas específicas. La ventaja de tener un correo especial para este concurso es que quienes atienden esta bandeja ya saben de qué bases están hablando y entonces les van a poder responder de modo mucho más específico, ¿sí? Bien, estos consejos que les he dado de dónde ingresar a postular, de postular con anticipación y de escribir a la bandeja particular de cada correo funciona para este concurso y para todos los que vamos a hablar aquí, para todos los que tenemos en ProInnovate. Bien, el proceso de selección para este concurso de innovación empresarial sigue este flujo. Hay una fase 1 donde van a postular su idea de innovación y tienen que demostrar si tiene mérito innovador y si tiene un mercado detrás, si eso tiene alto potencial de convertirse en negocio. ¿De acuerdo? Básicamente son esas dos características que van a tener que sustentar en la primera fase. Digamos que es un formulario bastante breve, pero del que parte todo, ¿ya? Entonces, si su propuesta ha sido admitida como una propuesta innovadora y que además tiene suficiente potencial de mercado, entonces pasará a la fase 2, donde se evaluará la calidad técnica de la propuesta, es decir, que también plasmada está la propuesta de cómo es que van a lograr esa innovación. Y se va a poner también bastante énfasis en quiénes van a ejecutar la propuesta, ¿de acuerdo? Es decir, no es solamente importante que la propuesta de proyecto, que la idea sea innovadora, no es solamente que haya un mercado detrás,
sino también es importante quién va a ejecutar la propuesta, porque van a recibir dinero y si quienes van a ejecutar no dan la talla, si ustedes fueran el dueño del dinero, por más buena idea que tenga alguien, si ese alguien no lo ven capaz de ejecutar el proyecto, ustedes no les darían su dinero, ¿verdad? Yo tampoco, de mi dinero. Y el gobierno tampoco, porque con mayor razón tiene que cuidar el dinero. Entonces tiene que dárselo a un grupo de personas que dé la talla para ejecutar un proyecto que sí sea innovador y que sí tenga alto potencial de convertirse en negocio. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera fase van a pasar por un proceso de evaluación externa y por una ratificación realizada por un comité técnico, mientras que en la fase 2 van a pasar por un proceso de evaluación externa. Ahí ya van a ser evaluados legalmente, van a tener que presentar alguna documentación ya preparando la firma del contrato y a ver si cumplen con todos los requisitos. También habrá un comité técnico que evalúe y una ratificación por una instancia superior. ¿De acuerdo? Los proyectos que sean admitidos en la fase 2 ya pasarán a una siguiente etapa que le llamamos de planificación operativa, donde se terminará de armar la versión final del proyecto. ¿De acuerdo? Cuando ya se tenga la versión final del proyecto y otros documentos, se procederá con la elaboración del contrato y su firma, de modo que ya se pueda solicitar el primer desembolso y el proyecto efectivamente pase a ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, este es el camino que van a recorrer ustedes en este concurso de innovación empresarial. ¿Bien? Listo. No olviden que las consultas las vamos a atender al final, así que si tienen consultas sobre esto que hemos conversado y no las absolvemos durante el resto de la conversación, las absolveremos al final. Entonces, hablemos ahora del concurso de validación de la innovación. Ya habíamos visto que el concurso de innovación empresarial partía de la idea de proyecto y debía terminar en el prototipo, ¿cierto? El concurso de validación parte de un prototipo y llega a un prototipo comercializable, ¿de acuerdo? Un prototipo que ya esté listo para su introducción al mercado. Del mismo modo, pueden capturar este código QR que los va a llevar al enlace donde están las bases. Ya entonces, en este concurso, los requisitos importantes son tener 2 años por lo menos de funcionamiento continuo, ¿sí? Que la entidad que proponga el proyecto tenga carácter productivo, que tenga ventas superiores a cero y hasta 742.500 soles en 2023, es decir, que sea tamaño de microempresa, ¿sí? Y ventas superiores a cero, esta característica de ventas superiores a cero que también la había mencionado en el concurso de innovación empresarial, es una gran ventaja para que no haya una limitación en el ámbito del volumen de ventas para ninguna de las microempresas peruanas. ¿De acuerdo? Entonces, basta con que hayan vendido más de cero para que puedan postular. Deben ser personas jurídicas, eso sí, de los sectores productivos, ya habíamos dicho aquí que era de carácter productivo, de bienes y servicios que estén legalmente constituidas en el país, que tengan RUC activo o RUC habido. Esto es bastante lógico. Si no tienen RUC activo, entonces no habría manera de apoyarlos, si tampoco están habidos, tampoco, ¿no? Bien, aquí pueden asociarse hasta con tres entidades y pueden obtener fondos de cofinanciamiento de hasta 400 mil soles, lo que puede significar el 50% o el 60% del valor total del proyecto. ¿De acuerdo? Estos proyectos de validación de la innovación básicamente ejecutan tres etapas, ¿sí? La validación técnica, de la que ya hablamos rápidamente al inicio de esta presentación, hacer los ajustes
que corresponde al prototipo. Ojo, que estoy hablando de ajustes. Hemos notado históricamente que muchos proyectos de validación de la innovación en realidad debían ser innovaciones porque del 100% del tiempo de ejecución del proyecto se pasaban el 60% haciendo ajustes. Si es el 60% del tiempo planificado de ejecución del proyecto para ajustes, y es más, ajustes que planificaban sin estar en contacto con el cliente. Eso significaba que recién estaban terminando de armar el prototipo. Por lo tanto, ese tipo de propuestas no es validación, ¿ya? Porque la validación técnica significa hacer ajustes, no terminar de construir el prototipo, ¿ya? Ese es el principal punto débil de las propuestas que se han presentado históricamente a ProInnovate en el concurso de validación de la innovación. Probablemente lo hagan porque el fondo es un poco mayor, sí es un poco mayor, pero se pierden la oportunidad de ganar el fondo porque ni ganan los 400 mil soles, ni ganan el fondo de desarrollo de la innovación, se quedan en el aire. Entonces, identifiquen bien en qué etapa están ustedes, ¿ya? Bien, la validación comercial, ya habíamos hablado de que es el conjunto de actividades que les permite decir si efectivamente tienen aceptación en el mercado. Entonces, no se trata de hacer simplemente un estudio de mercado que quede para ponerlo en la biblioteca del gerente y nada más. Se trata de saber si el prototipo tiene aceptación en el mercado porque queremos venderlo. Lo que quiere ProInnovate es que las empresas ganen más dinero. ¿De acuerdo? Porque eso nos permite justificar por qué vale la pena que en el Perú, un país de tercer mundo aún, se otorgue dinero de modo no reembolsable, se apueste por empresas que son personas jurídicas, que son privadas, ¿sí? Y que además tengamos el objetivo deliberado de que dándoles ese dinero, las empresas ganen más dinero, ¿sí? Parece una cosa incoherente con los objetivos del Estado, pero la verdad es que no, porque miren, es tan coherente que si la empresa vende más, primero va a pagar más impuestos. Entonces, ese dinero que se les otorga de modo no reembolsable, al final de cuentas, en el mediano plazo, regresa a la entidad, al Estado, mejor dicho, por medio de los impuestos, para empezar por ahí. Segundo, si la empresa vende más, ya dijimos que paga más impuestos, pero además mueve más el sector empresarial, el sector logístico, la distribución, ¿sí? Contrata más personal, hay trabajo directo, trabajo indirecto. Entonces, se mueve todo el sistema empresarial en el Perú. Por lo tanto, el implementar políticas de fomento a la innovación en países como el nuestro también es una forma en la que el gobierno puede cumplir su rol de Estado. ¿De acuerdo? Bien, aunque no lo parezca, ya tienen argumentos para decir que efectivamente sí, esta política de innovación sí ayuda a que el Estado cumpla con su rol de Estado. Pero para eso necesitamos que las innovaciones realmente lleguen al mercado. Si no llegan al mercado, entonces no estaremos nosotros logrando nuestros objetivos. Y ProInnovate dejaría de existir. ¿Bien? Y a ustedes tampoco les conviene distraer 15 meses, 10 meses, 18 meses y dinero, porque ustedes también tienen que poner una parte. Nosotros cofinanciamos. O sea, financiamos ¿con quién? Con ustedes. Ustedes también tienen que poner algo de dinero. Entonces, no van a poner dinero en alguna actividad que no les signifique retorno. ¿Verdad que sí? Entonces, a ustedes les conviene que esto se convierta en negocio, a nosotros también. Listo, entonces, pueden postular del mismo modo, así que ya no lo voy a repetir, todo en nuestro sistema en línea. La propuesta se cierra o el formulario se cierra el 5 de junio. Aquí está el correo para consultas específicas. Aquí pueden juntarse con alguna de estos tipos de entidades
como máximo tres, para que le den más potencia a su propuesta. Por ejemplo, pueden juntarse con universidades o institutos peruanos o de fuera del Perú, centros o institutos de investigación, desarrollo e innovación, también pueden ser nacionales, pueden ser extranjeros. Pueden juntarse con asociaciones civiles de carácter productivo o con empresas privadas que produzcan también bienes o servicios. ¿De acuerdo? Los beneficios a los que pueden acceder son los mismos de los concursos de desarrollo de innovaciones, de innovación empresarial, porque finalmente estamos hablando de lo mismo, de innovaciones. Entonces, eso les va a permitir mejorar su portafolio de productos, por lo tanto, fidelizar a sus clientes atendiéndolos mejor. Eso impulsa el modelo de negocios, eso significa más ventas. Eso significa que tienen mejores índices de productividad, son más eficientes, porque tienen más ventajas competitivas e incluso pueden llegar a nuevos mercados. Entonces, tienen muchas ventajas por las que vale la pena que innoven. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar de las diferencias. Ya no vamos a repetir la parte común del concurso de innovación empresarial con enfoque de cambio climático y el concurso de innovación empresarial tradicional. La diferencia en este concurso ya la habíamos mencionado al inicio, cuando dijimos que las propuestas de innovación que siguen estando planteadas a nivel piloto, a nivel prototipo, también buscan reducir riesgos técnicos o tecnológicos antes de pensar en el escalamiento o el ingreso al mercado. Deben, sí, y aquí la palabra está bien dicha, bien usada, deben estar enfocadas en adaptarse a algún efecto del cambio climático o mitigar algún efecto del cambio climático. ¿De acuerdo? Enfocada o agrupada en alguno de estos enfoques de acción climática, ¿sí? Relacionada a energía limpia, a bosques y agricultura sostenible, a pesca resiliente, a bienestar resiliente, a economía circular, o edificaciones sostenibles. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia para los proyectos que van a postular al concurso de innovación empresarial. Otra diferencia que a su vez es una similitud. Desde que nació ProInnovate el año 2007, ya, o sea que tenemos varios años ya de vida, en todos, absolutamente todos los concursos, siempre se les ha asignado un puntaje a los impactos en el medio ambiente que planteen los proyectos, ¿de acuerdo? En todos los concursos. Y entonces, ¿por qué ahora tenemos un concurso que le llamamos innovación empresarial con enfoque al cambio climático? Pues porque, si bien en todos los concursos anteriores les puntuábamos al momento de evaluarlos si tenían impactos positivos en el medio ambiente, era un porcentaje del total de puntos no muy grande, alrededor de 5% promedio. Aquí, como es un enfoque deliberado de beneficio al medio ambiente, entonces no solamente tiene que ser negocio, sino que también la propuesta de proyecto tiene que ser directamente enfocada hacia adaptarse a un efecto del cambio climático o a mitigar algún efecto del cambio climático. Entonces, digamos que están al mismo nivel. No es un impacto posterior gracias a la innovación, sino que es parte de los resultados tan igual que los resultados en términos empresariales. Entonces, el puntaje que se les va a otorgar es bastante más o menos el 30% del puntaje implica la parte de enfoque climático, ¿ya? Bien, entonces, esa es la característica principal que distingue al concurso de innovación empresarial con enfoque al cambio climático. Bien, voy a ir viendo la hora, de hecho, la estoy viendo por ratos para medir el tiempo y que nos alcance para darles
todas las recomendaciones que tenemos y tener un tiempo para consultas. Bien, listo. El resto de requisitos, obviamente que los van a encontrar en las bases, así que ahí está el código de barras para que también puedan llegar rápidamente. Este concurso cierra su postulación el día 11 de junio. El concurso de validación de la innovación con enfoque al cambio climático cierra el 12 de junio. ¿Sí? Es similar al concurso de validación de la innovación, pero con la particularidad, al igual que el de innovación empresarial con enfoque de cambio climático que acabamos de mencionar, que las propuestas de validación de sus prototipos tengan un enfoque de acción climática deliberado. ¿De acuerdo? Entonces, no es como toda la vida de ProInnovate se ha hecho, darle un puntaje adicional a los impactos positivos en el medio ambiente que puedan tener las propuestas de innovación, sino que aquí es parte de la solución esperada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos dos categorías. Para asociaciones le llamamos a la categoría 1 y para microempresas y cooperativas agrarias la categoría 2. Bien. Todos los concursos, como ya había dicho, se postulan por medio online en nuestra página web, en nuestro sistema en línea. ¿Ok? Bien. Entonces, ya hemos hablado de los cuatro concursos que teníamos programados para ver hoy. Aquí hago énfasis de que solo se postula en línea, no hay nada en papel. Si estamos hablando de enfoque en cambio climático, pues empezaremos por hacer que no envíen papeles, que no gasten gasolina, petróleo, que no emitan gases contaminantes, viajando muchos papeles y que todo lo postulen por internet. También que se talen menos árboles, porque vamos a trabajar con menos papeles. Entonces, para que ustedes postulen, pueden seguir este flujo. Visiten nuestra web, revisen el calendario, ya lo han hecho porque ya les compartí el código QR con el enlace. Van a ver la información general de los concursos. Conviene que vean todos los concursos que tengamos porque no solamente ustedes van a postular a innovaciones, van a postular a innovación siempre y cuando su mejor propuesta de solución al mejor problema o a la oportunidad más interesante tenga mérito innovador. Si no la tienen, no lo fuercen. Y entonces no tienen por qué postular a innovación si no lo es. Hay otros concursos y hay otras fuentes de financiamiento. Entonces, eso implica que van a tener que leer todas las bases, los anexos de los concursos, ahí debieran encontrar prácticamente todas las respuestas a las preguntas que se hagan. Si no encuentran la respuesta a la pregunta que tengan en las bases del concurso que estén mirando, siempre podrán escribir a la bandeja de correo del concurso correspondiente, donde los vamos a atender lo más pronto que podamos. ¿Sí? También ponemos a disposición de las empresas el manual de postulación en cada concurso para que sepan cómo ingresar al formulario, cómo llenar el formulario, ¿sí? Entonces, cuando entren al sistema, van a crear su formulario dándole clic al botón que dice Postula aquí. Van a seleccionar cuál es el concurso al que van a postular, se les va a abrir el formulario. Una ventaja de este formulario es que lo que ustedes van llenando ya se va grabando automáticamente. Entonces, se va la luz, se tienen que ir, ni siquiera tienen que darle al botón de grabar porque todo lo que hayan escrito se quedó grabado. Y entonces pueden ir avanzando poco a poco hasta antes de la 1 de la tarde del día que cierre el formulario. Pero ya les dije, mientras antes terminen, mejor, ¿sí? Evitan el riesgo de que se cuelgue el sistema. Y no es porque los servidores de ProInnovate tengan poca capacidad, porque cada año los aumentan, pero aumentan también los postulantes. Bien. Además, para ayudarlos a postular, tenemos varias charlas que
que hacemos durante estos periodos de convocatoria, incluso talleres donde les damos pautas un poco más específicas de cómo postular. Este es una charla, más que talleres, una charla donde les estamos contando de qué se tratan los concursos. Les vamos a dar algunas recomendaciones para que hagan sus postulaciones, pero no es un taller de formulación, porque claro que no hay tiempo. Además, es la primera actividad con la que estamos difundiendo estos concursos de reciente lanzamiento. Pero como ya les dije, que se conecten a nuestras redes sociales, háganlo y se van a enterar de cuándo hacemos charlas un poco más específicas sobre uno u otro concurso, sobre las características de un concurso, sobre cómo llenar el formulario de cada concurso, que no es lo mismo, ¿cierto? Una para contarles de cómo es el concurso, incluso pueden hacer preguntas y los ayudamos con las respuestas. Otras charlas son para cómo llenar el formulario y otras son pautas para formular. No llegan a ser cursos porque también son bastante cortas, pero les damos, en base a nuestra experiencia, un conjunto de buenas prácticas que les ayudan a tener una mayor probabilidad de que su propuesta esté bien hecha. ¿Listo? Entonces, anótense a nuestras redes sociales, entérense, participen. De hecho, con que hayan venido a esta charla, ya yo puedo decir que acaban de aumentar el tamaño del sistema de innovación en el Perú, porque les dije que ese sistema estaba formado por empresas, por personas, por entidades, pero Innovate forma parte del sistema, las universidades, ¿sí? Todo el mundo le dice ecosistema. Yo trato de no decirle ecosistema porque prefiero llamarle ecosistema al de animalitos y plantas. Pero bueno, este es un sistema y está bien dicho también sistema, así que yo le llamaré sistema. Bien, luego de que envían su formulario, les tiene que llegar un correo confirmándoles el envío. Si no les llega, escríbanos, ¿ya? Y averiguaremos, les confirmaremos si efectivamente llegó y por algún error de sistema no les llegó la confirmación, o si no llegó la postulación, y si no es problema de la empresa y es un problema de la red, y no es un problema, y es un problema que puede solucionar ProInnovate. En buena hora veremos cómo ayudarlos, pero si es el problema de que se saturó el sistema porque estaban a las 12:58 terminando de llenar, no podremos hacer mucho, la verdad, ¿ya? Y tendrán que esperar a la siguiente convocatoria para completar su postulación. Listo, esta secuencia funciona para estos concursos de innovación y para todos los concursos de ProInnovate. Ahora que ya tienen idea de cuáles son las características generales, principales de los cuatro concursos de innovación dirigidos a microempresas, asociaciones y cooperativas agrarias que tenemos vigentes, la siguiente pregunta es, ¿cómo identificar el proyecto que ustedes van a postular a ProInnovate? Ya les había dado una primera pista. ¿Cómo identifican qué proyecto hacer? Primero, ¿qué proyecto hacer? No necesariamente el que postula ProInnovate. ¿Cómo identifican qué proyecto hacer? Primero, para que todos hablemos el mismo idioma, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio, un resultado único, según la guía de conocimientos, el cuerpo de conocimientos de el Project Management Institute, que es una entidad de prestigio internacional que brinda buenas prácticas sobre gestión de proyectos desde hace bastantes años. Así que esta definición, por ser cortita y contundente, fácil de entender, la estamos compartiendo con ustedes para que, para empezar, tengamos idea de, al estar hablando de proyectos, que estamos hablando de algo temporal, que tiene un punto de inicio y un punto de término. ¿De acuerdo? La introducción al mercado y la siguiente etapa de vender el producto ya no es un proyecto, ya es la entrada en operación. ¿De acuerdo? Y eso no es parte de estos concursos, no es parte de lo que busca ProInnovate, lo que financia ProInnovate, sí es parte de lo que busca. ¿Ya? Porque ya les dije que busca, ProInnovate busca que estas innovaciones lleguen al mercado y que por lo tanto la empresa gane más dinero. Con el dinero que adjudiquen al ganar estos fondos,
Ustedes deberían ganar más dinero vendiendo más. Vendiendo más o siendo más eficientes. O las dos cosas. Bien, entonces, cuando una empresa aborda un proyecto, tiene que haber un punto de partida y un punto de llegada. Por eso, cuando hemos hablado de innovación empresarial, hemos dicho partir de una idea y llegar a un prototipo. Y cuando hemos hablado de validación, hemos hablado de partir de un prototipo y llegar al prototipo comercializable. Entonces, si hay un punto de partida, hay todo un conocimiento detrás que nos permite llegar a tener este punto de partida, ¿sí? Para llegar a ese lugar de llegada, para llegar al punto de llegada, ya redundé, pero no importa. Para llegar a ese alcance, como se le llama, ustedes van a tener que ejecutar ciertas actividades. Esas son las actividades del proyecto. Esa es la metodología de ejecución del proyecto. Esas actividades las van a tener que ejecutar con cierto grupo de personas, porque las personas son las que ejecutan los proyectos. Por eso había dicho que tienen que ser personas que den la talla, ¿sí? Que sepan de lo que se va a tratar en el proyecto, que tengan experiencia, conocimiento, respaldo, que las entidades que ejecuten el proyecto también den respaldo a ese equipo de personas, ¿sí? Porque no solo necesitan las personas, necesitan infraestructura, materiales, equipos, bienes. Entonces, al estar hablando de los recursos que se necesitan para ejecutar esas actividades, implícitamente estamos hablando del costo de un proyecto. Y además las actividades para ejecutarse toman un tiempo. Por lo tanto, definiendo el punto de partida, definiendo el punto de llegada y definiendo qué actividades se van a realizar para recorrer ese camino, pues estamos definiendo cuál va a ser el cronograma de ejecución de actividades del proyecto y cuánto va a costar, porque vamos a saber cuáles son los recursos que necesitamos para ejecutar el proyecto. Y sin querer queriendo, en 2 minutos les acabo de dar un mini curso de formulación de proyectos. En serio. Proyectos de innovación, proyectos de cualquier cosa, ¿sí? De lo que sea. Tiene que haber un punto de partida, un punto de llegada. Hay un camino por recorrer, ese camino por recorrer lo tienen que ejecutar con ciertos recursos, gente, equipos, materiales, infraestructura, información, energía, lo que sea. Eso cuesta y cada actividad dura un tiempo. Por lo tanto, ya está. Es lo que tienen que hacer para absolutamente todos los proyectos. Y ojo que no estamos hablando de proyectos. A propósito, dice aquí que es un proyecto. Entonces, se trata de proyectos. Entonces, ustedes, ¿cómo identifican el proyecto que van a postular a ProInnovate? Porque en las empresas se hacen proyectos de todo y no solamente hay proyectos de innovación, ¿de acuerdo? No se sientan mal si el proyecto que mejor resultado empresarial les va a dar no tienen por qué forzar a que su proyecto tenga que ser de innovación. Sí, sí, en buena hora. Bien, entonces, apuntalando lo que habíamos conversado hace un rato sobre cómo nace un proyecto empresarial, y aquí ya empezamos a poner adjetivos a la palabra proyecto, estamos hablando de proyecto empresarial, porque podemos hablar de proyectos sociales, proyectos de educación, proyectos públicos, pero aquí estamos hablando de proyectos. Entonces, habíamos dicho que la empresa lo que suele hacer es natural, no es debate, mira a su interior e identifica problemas y mira al exterior e identifica oportunidades, ¿cierto? O identifica necesidades. Mira a su mercado, a sus clientes, pero también se fija en los competidores. ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Cómo está el entorno? Que no es solamente mercado y competidores, también hay un entorno más grande, es más. El mercado y los competidores son parte del entorno. También miran cómo está la tecnología. ¿De acuerdo? ¿Sí?
De hecho, el mirar la tecnología y las tendencias en el entorno, las tendencias de mercado, cómo van cambiando los clientes, porque los clientes no son los mismos de hace 20 años, ahora están más informados gracias precisamente a la tecnología. Ahora, gracias a la tecnología, los clientes son más exigentes, quieren cuidar el planeta, entonces nosotros también tenemos que cuidar el planeta, porque si no, no vamos a ser elegidos por nuestros clientes, porque van a decir, me voy con la empresa que es como yo, que cuide el planeta. Y entonces le van a comprar a la empresa que cuide el planeta, ¿cierto? Entonces miran hacia afuera, miran hacia adentro, y entonces habíamos dicho que salen muchas oportunidades, muchos problemas, algunas necesidades, y entonces hay que priorizarlas. Siempre las empresas tienen una lista de problemas, una lista de limitantes, porque si no hubieran limitantes, fueran la empresa más grande del Perú, la empresa más grande de Sudamérica, la empresa más grande del mundo, ¿verdad? Pero como no, es porque siempre hay algunas limitantes y queremos eliminar esas barreras, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que han identificado ese problema, esa necesidad, esa oportunidad, y la han expresado cuantitativamente para que se pueda evaluar, a ver, qué tanto vale la pena poner dinero a esa idea. Entonces, después de haber identificado el principal problema, como ya habíamos conversado, hay que plantear un conjunto de posibles soluciones, mirando cuáles son las causas del problema, cuáles son sus consecuencias, y entonces buscaremos formas de resolver las causas, porque resolviendo las causas se resuelve el problema. O disminuyendo el efecto de las causas, estamos disminuyendo el impacto de ese problema y por lo tanto eliminando o reduciendo las consecuencias. Entonces tienen un conjunto de posibles soluciones y hay que elegir la mejor. Entonces, la mejor de las soluciones propuestas precisamente es su idea de proyecto. Ok, acabo de decir que es idea de proyecto, punto. No he dicho idea de proyecto innovador. En todo caso, podríamos decir la propuesta de proyecto empresarial, ¿cierto? Y hasta aquí no creo que haya dicho mucho de nuevo, porque todos ustedes que son empresarios lo viven día a día y entonces se enfrentan a problemas, se enfrentan a oportunidades, siempre buscan la forma de solucionarlos, tienen muchas posibles formas, eligen la mejor porque hay que trabajar con la mejor, es lógico. Y entonces, esas son sus propuestas de proyecto que normalmente ustedes abordan. Ahora, para que tengan el respaldo del dueño de la empresa, es natural que todas las propuestas de proyecto que se planteen para usar dinero de la empresa en abordarlas, es el alineamiento de esa propuesta a la estrategia empresarial. Si el proyecto no está alineado a la estrategia de la empresa, al dueño no le va a interesar y no les va a dar dinero, ni tiempo, ni facilidades para que aborden ese proyecto. ¿Ok? Bien. Si levantan la mano y preguntan, ¿y dónde está lo innovador? Pues todavía no hemos hablado de lo innovador. Esto tiene una ventaja, sí, porque esto funciona para cualquier proyecto empresarial. Si se trata de que la mejor solución significa implementar un sistema de gestión de calidad y certificarlo con una norma reconocida a nivel mundial, por ejemplo, la más famosa ISO 9001, ¿eso es un proyecto innovador? No, pero de repente es lo que la empresa necesita para aumentar su cartera de clientes porque hay un cliente en el extranjero que quiere comprarle, pero necesita que la empresa proveedora, o sea, ustedes, estén certificados. Entonces, ese es el proyecto que deben afrontar. Vayan por ese proyecto, ¿sí? Bien, entonces, tenemos la propuesta de proyecto. Así nace el proyecto empresarial. ¿Bien? Estamos hablando de proyecto. Sí, hemos dicho cómo identificar el proyecto. Ya está.
pero falta el proyecto que va a postular a ProInnovate. Bueno, entonces tenemos un proyecto, el proyecto que nos va a hacer dar el salto más grande empresarialmente hablando, porque a la empresa le interesa crecer, vender más, ser más eficiente o ambas cosas. Pero entonces, ¿ese proyecto lo podrán postular a ProInnovate? Pues depende. Lo pueden postular al concurso de innovación empresarial, lo pueden postular al concurso de validación de la innovación. Sí, depende, ya dijimos, pero ¿depende de qué? Vamos a ver. Ya hemos hablado algo también. De hecho, hemos plantado el concepto de innovación que adopta ProInnovate, donde deliberadamente estamos hablando de el mercado. Entonces, la innovación es un término que para ProInnovate nunca puede estar disociado del mercado, la innovación implica mercado, ¿sí? Y dentro del concepto de innovación, nosotros estamos hablando de innovación empresarial porque ProInnovate depende del Ministerio de la Producción y por lo tanto lo que le interesa al Ministerio de la Producción es el sector empresarial, de modo que nosotros nos enfocamos en la innovación empresarial. Por eso hemos hablado de proyectos de innovación empresarial. Pero entonces, cuando ustedes piensan en innovaciones, los que tienen mi edad han visto seguro estos teléfonos, ¿cierto? Y los que usan WhatsApp deben haber visto, los que son jovencitos deben haber visto esta figurita e intuitivamente saben que esto es un teléfono, aunque nunca lo hayan usado. Pero resulta que estos eran los teléfonos, los únicos teléfonos que habían, hasta que aparecieron estos telefonitos. Pero estos teléfonos de arriba estaban conectados a la pared y por lo tanto nadie en la calle estaba hablando por teléfono porque tenía que estar conectado a la pared de su casa o de la institución donde tenía instalado el aparato telefónico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el desarrollo de este aparatito, de este teléfono móvil, lo que generó fue que el mundo cambie. Les doy un ejemplo de cómo el mundo cambió. Y cambió no solamente por el hecho de que apareció una tecnología y ahora todo el mundo tiene teléfono móvil, sino que incluso cambió comportamientos. De hecho, ¿quién de ustedes cuando pacta una cita se pone de acuerdo en absolutamente todos los detalles para encontrarse en el centro comercial? Dice, en el piso 3, al frente de la tienda tal, voy a estar a las 3 y 53 y voy a estar con ropa tal. Ya no se dan ese nivel de detalle con la persona con quien están pactando encontrarse, ¿cierto? Se dice que van a quedar a las 3 y 50 en el centro comercial. Y listo, pero el centro comercial es tan grande que cuando ustedes llegan, lo que hacen es enviarse un mensaje y decir, ¿dónde estás? ¿Verdad? Estoy en el tercer piso, me he movido, apúrate, te has demorado, entonces ya me fui a otro lugar. Y eso se puede porque ya tienen teléfonos móviles, ¿cierto? Antes no se podía. En fin, y así tenemos aquí algunos otros ejemplos de innovaciones que llegaron a cambiar el mundo. Les estoy poniendo estos ejemplos porque seguramente son los primeros que se imaginan cuando hablan de innovación. Pero no solo son innovaciones aquellas que cambian el mundo. De hecho, antes de que aparezca el iPod, apareció el Walkman, que realmente cambió el modo de escuchar música, que con este radio la música se escuchaba dentro de una sala y por lo tanto lo escuchaba todo el mundo, hasta que apareció el Walkman y ya la música se convirtió en algo personal. Pero con la aparición del iPod, la música no solo fue personal, sino que cambió el mercado de la música, el negocio de la música, la forma como se vendía la música, la forma como los músicos, como los artistas generaban sus ingresos. Primero estaban asustados porque así son las innovaciones. Pensaban que iban a dejar de ganar dinero, pero resulta que encontraron el modo de ganar un montón de dinero
gracias a estas nuevas formas de llevar la música a sus consumidores. Entonces, ¿cambió el mundo? Sí, cambió el mundo. Bien. ¿Quién de ustedes ahora va a entregar una carta al servicio postal? Pues nadie, ¿verdad? En fin, cambiaron el mundo y sí, hay innovaciones con ese nivel de impacto, pero hay otras, como ven aquí, de un teléfono a otro hay mejoras, hay mejoras, hay mejoras, y hay mejoras tan significativas que pueden considerarse innovaciones. Hay otras mejoras que solo se quedan en mejoras, no son tan significativas, por lo tanto no se pueden llamar innovaciones, pero podrían serlo si es que son diferencias significativas. Miren aquí una variable bastante fácil de entender, la variable peso. ¿Sí? Por ejemplo, este teléfono de aquí, este modelo, propone que pesa 116 gramos contra los 140 gramos de este teléfono de aquí. Imaginando que los clientes valoran un teléfono que pese menos, entonces este tendría una ventaja respecto de los demás, ¿cierto? Y entonces, al tener una ventaja, ya ustedes pueden tener una idea de cómo plantear su propuesta de innovación. Deben conocer cómo satisface al mercado el resto de clientes, perdón, el resto de proveedores, y entonces ustedes pueden justificar objetivamente que son mejores que los competidores. ¿Ok? Y no necesariamente cambiar el mundo, pero sí ser significativamente mejores. Otro ejemplo, miren aquí la cámara, ya que mucha gente compra los teléfonos no por la capacidad de hacer llamadas, sino por la cámara que tenga. Aquí gana el Xperia S, que tiene una cámara de 12 megapíxeles. Y si ustedes aquí proponen un teléfono con mejores prestaciones, entonces su proyecto ganaría porque tiene mejores cualidades que los que ya existen en el mercado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, no necesariamente estamos hablando de innovaciones que cambien el mundo, ojalá. De hecho, hay innovaciones muy, muy potentes que se han presentado y han sido cofinanciadas por ProInnovate y sobre todo, ojo aquí, han sido ejecutadas por microempresas. El que uno sea microempresa no significa que no haya conocimiento involucrado en la microempresa. ¿Ya? Para nada. Entonces, estos concursos de innovación, por supuesto que son para ustedes. De hecho, del 100% de proyectos que ProInnova te ha cofinanciado en toda su vida, el mayor porcentaje ha sido dinero otorgado a micro y pequeñas empresas. Entonces, hablemos de tipos de innovación. ¿Ya? Aquí hemos hablado de dos tipos de innovaciones, las radicales, las que cambiaron el mundo, y las innovaciones graduales, incrementales, pero también a las innovaciones las podemos clasificar desde el punto de vista del enfoque empresarial, en el ámbito al interno de la empresa. Entonces, las podemos clasificar en dos grandes grupos, como hace el manual de Oslo en esa versión, en esa cuarta edición del 2018, innovaciones de producto e innovaciones de proceso. ¿Ya? Habíamos dicho que cuando hablábamos de producto estábamos hablando de bienes o servicios, entonces lo que vende la empresa, ¿sí? Nuevos o significativamente mejorados. O innovaciones de procesos. Y aquí está, digamos, el truquito. Porque procesos no solamente son los que se hacen en la planta de producción, ¿sí? En otras palabras, no son solamente los del área de operaciones, sino que procesos se hacen en todas las áreas de la empresa. Van a administración y hay procesos. Van a marketing y hay procesos. Van a recursos humanos y hay procesos. Entonces, ahí está el truco. Innovaciones de producto, ya está claro. Innovaciones de proceso en cualquier área de la empresa. Ahora, ¿cuál proyecto de innovación de proceso tiene más chance de ganar? El que tenga más impacto para levantar las limitantes de la empresa. ¿Sí? Un proyecto de innovación para limpiar la planta probablemente no tenga tanto impacto como una certificación de un sistema de gestión de calidad que le abra
el ingreso a un nuevo país, a la empresa, salvo que sea un hospital. De repente, si es un hospital, entonces la limpieza es algo absolutamente crítico y entonces seguramente sea el proyecto, el principal proyecto que deberían abordar. Entonces, el hecho de que en todas las áreas de la empresa se hagan proyectos no significa que cualquier proyecto de innovación de proceso en cualquier área de la empresa sea el que va a ganar. Debe haber un impacto significativo que permita que la empresa levante esas limitantes. Por lo tanto, como hemos hablado de innovaciones de producto y de proceso, ya queda clarísimo que nosotros estamos financiando desarrollo de productos o mejora de productos, desarrollo de procesos o mejora de procesos. Tiene lógica, ¿cierto? Bien, entonces, ya identificaron su proyecto, ahora falta saber si tiene mérito innovador. Eso es. ¿Cuándo va a tener mérito innovador? En realidad ya lo sabían porque ya lo mencioné yo al inicio de la presentación cuando habíamos visto esta figura. Ahora lo voy a retomar y ser un poco más explícito. Esa idea de proyecto, la mejor, la ganadora, que resuelve el principal problema, si implica un cierto grado de tecnología, un cierto grado de innovación y que les permite lograr un nuevo, significativamente mejorado producto o proceso que realmente agregue valor a lo que actualmente estamos ofreciendo, entonces permitirá que clasifiquemos a ese proyecto, que hasta este punto solamente decíamos que era la propuesta de proyecto, y podamos llamarle a partir de este momento propuesta de proyecto de innovación. ¿Ok? Esa es la característica para que puedan decidir si es un proyecto de innovación. Ahora, ya están frente a un proyecto de innovación. ¿Y en qué concurso lo postularíamos? ¿En el concurso de innovación empresarial o en el concurso de validación de la innovación? Y también ya lo habíamos mencionado. ¿Recuerdan que cuando partíamos de la idea y llegábamos al prototipo a nivel piloto, estábamos hablando de innovación empresarial, ¿verdad? Y si ya teníamos el prototipo a nivel piloto completo, ¿ya? No que nos falta la mitad. Si no ya está completo, solo falta validarlo en el mercado. Entonces estamos hablando de postular a validación de la innovación. ¿Está claro? Bien. Tienen el micro cerrado, si no esperaría que digan sí, está claro. Espero que esté claro. Igual vamos a tener en unos minutos las consultas. Entonces, ¿cómo es que sabemos si la propuesta de proyecto tiene mérito innovador? Ya habíamos identificado el problema, el problema principal de toda la lista de problemas que la empresa siempre tiene en cartera, las causas, las consecuencias para poder dimensionar y poder proponer las soluciones y elegir la mejor, entonces elegían la mejor, ¿verdad? Pero hay que evaluar si esa propuesta tiene mérito innovador y entonces una herramienta para definir si efectivamente tiene mérito innovador es usar la matriz de comparación de atributos, donde podemos comparar, por eso se llama así, comparar los atributos que proponemos de nuestra solución con lo que ya existe en el mercado para poder decir objetivamente, ojo con lo que estoy diciendo, tiene que ser una medición objetiva de si es mejor que lo que ya existe en el mercado. Eso implica conocer qué es lo que hacen los competidores, ¿verdad? ¿Se acuerdan de una diapositiva de los teléfonos que acabo de pasar? Pues igualito, esa es una tabla de comparación de atributos. Y además es importantísimo, es indispensable que sepan cuáles son los antecedentes que llevan a nuestro punto de partida, porque estamos en un punto de partida, dado que es el año 2024 y hay una historia del planeta Tierra en tecnología, en casos empresariales, que son todo el conjunto de antecedentes que nos han llevado a esta instancia. Entonces, no vamos a financiarles cosas que ya se han hecho. No vamos a financiarles cosas que ya se sabe que no van a funcionar, porque en los antecedentes ya otros hicieron el intento y no se logró.
salvo que ustedes digan por qué ustedes sí van a lograr lo que los otros no lograron. De repente hace 5 años la tecnología no lo permitía, ahora sí, por lo que fuera. Entonces ustedes tienen que sustentar por qué su punto de partida es tal o cual. De modo que las actividades que planteen les permitan llegar a ese punto de llegada, que no es otra cosa que la innovación. Entonces, aquí estamos hablando de antecedentes empresariales y también antecedentes tecnológicos. ¿Ya? Bien, y de ese modo, ustedes estarán sustentando objetivamente que tienen mérito innovador. Ya les había hecho acuerdo de esta tablita. Este es un ejemplo de una matriz de comparación de atributos. Entonces, cuando ustedes quieran identificar si su propuesta de proyecto efectivamente tiene mérito innovador, pues tendrán que decir, competidor 1 tiene tales características, competidor 2, 3, y lo que prometo lograr con mi proyecto son tales valores de características, ¿sí? Por eso el peso del teléfono, por eso la capacidad de la cámara. No es simplemente decir, bueno, yo ahora voy a usar energía limpia. Sí, pero ¿cómo? Sí, pero ¿cuánto? ¿Verdad? Si eso no lo tienen claro, simplemente el proyecto es una propuesta vaga y entonces ustedes no les darían dinero a un equipo de personas que va a ejecutar una propuesta que no se sabe a dónde va a llegar, ¿verdad? Por lo tanto, esta promesa, estas metas cuantificables resultan ser el punto de llegada, el objetivo del proyecto. ¿Listo? Bien. Por fin, entonces, su propuesta de proyecto podrían pasar a llamarla propuesta de innovación. Y ya tienen mérito innovador. Y entonces, estamos frente a un proyecto que puede postular o a innovación empresarial o a validación de la innovación. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si identificaron que no tienen mérito innovador? Pues ya les dije, ProInnovate tiene 4 portafolios de proyectos, entonces ustedes pueden buscar si es que su propuesta de proyecto encaja en algún otro, sobre todo busquen en el portafolio de desarrollo productivo, ¿sí? Pero no dejen de buscar en los otros, entonces a lo mejor pueden encajar su propuesta de proyecto por allí. Y si no, ProInnovate tampoco es el único fondo que existe. Bien. Un ejemplo para que les ayude a redondear todo lo que hemos conversado en un par de minutos para pasar a las preguntas. Entonces, vean, de repente alguno de ustedes ha visto en Plaza Vea este ecocarbón. Este ecocarbón pasó por los dos concursos. Primero postuló a innovación empresarial. Sí, pero ya hace varios años, cuando no había el paquete de enfoque de cambio climático, porque eso es una cosa del año pasado. Pero, de hecho, este proyecto, una de las ventajas que tenía a su favor por las que fue seleccionado, es que quería aprovechar residuos que se botan y, por lo tanto, impactan negativamente en el ambiente, y las iban a convertir en un producto con valor agregado para la empresa Ecoguerreros del Perú y del Mundo, que fue la entidad que solicitó el fondo. Por lo tanto, fueron adjudicadores de los recursos no reembolsables y de la idea desarrollaron un carbón prototipo, una formulación, un proceso de elaboración del carbón a partir de cáscara de coco, de castaña, de aguaje, de chapaja, en fin, con alguna receta, probaron varias recetas, entonces hicieron una formulación, desarrollaron prototipos, entonces hubo actividades técnicas, no fue una prueba y error a libre albedrío, fue metódica, ¿sí? Con método científico, en fin. Hicieron sus experimentos, probaron, midieron, ¿sí? Por lo tanto, ellos pueden decir que es efectivamente 50% más eficiente, que emite solo 5% de CO2,
a diferencia del 54% del carbón tradicional. Por lo tanto, ¿quién no va a querer comprar un carbón así? Primero, que dura más, que dure el doble. Entonces, para nuestra parrilla dura más. Como clientes, le sacamos más rentabilidad a nuestro dinero, porque cuesta un poquito más que el carbón normal, pero no el doble. Sin embargo, dura el doble y por lo tanto sale más barato. Pero además, nos contamina menos, solo el 5% contra el 54% del carbón tradicional. Entonces, ¿quién no quiere este producto? Levante la mano el que no quiere. Nadie, ¿verdad? Bien, entonces, esta propuesta, muy fácil de contar, pero no tan fácil de implementar, ellos la llevaron a realidad partiendo de una idea, logrando un prototipo, pero hasta ahí tenían una mejor formulación de un conjunto de formulaciones que propusieron y que evaluaron, pero tenían que someterla a prueba, a diferentes pruebas, para poder llegar a medir cuán eficiente era y si efectivamente tenían posibilidad de negocio. Esa fue la segunda etapa, la de validación de la innovación. También les fue que efectivamente tuvieron ya el producto listo para la venta, tan listo está que ahora ya lo encuentran a la venta. Entonces ya pueden comprarlo y usarlo. Entonces, este es un ejemplo bonito de proyectos bien ejecutados y que partió de la idea, terminó con un prototipo. Luego ese prototipo lo sometió a validación técnica y validación comercial y sobre todo, lo mejor, que ingresó al mercado. ¿De acuerdo? Y sin ser del paquete de concursos de cambio climático, ya esta empresa estaba pensando en ser amigable con el medio ambiente al mismo tiempo de hacer negocio. Entonces, al mismo tiempo de hacer buen negocio, porque se abastece de basura, de residuos, que están solamente para recoger, al mismo tiempo está cuidando el planeta. Entonces, ¿qué mejor? Listo. Entonces, con este ejemplo, cierro esta parte para unas recomendaciones un poco rápidas para escuchar sus preguntas. Entonces, si ustedes ya quieren postular, luego de haber seguido esta secuencia para saber dónde van a postular, deben entonces, en primer lugar, tener claro cuál es el objetivo de su propuesta de proyecto, qué es lo que quieren lograr, que no necesariamente es innovación, ya lo dije, ¿cierto? No se sientan menos si su propuesta no es innovadora. No es que todos tenemos que hacer un proyecto de innovación ya mismo, no. Tener claro cómo ayudará a los objetivos empresariales y ambientales. Eso sí, porque si no está alineado a lo que quiere la empresa, simplemente ese proyecto no va a tener el apoyo de la misma empresa. No tiene caso que gane ProInnovate, que gane el fondo de innovación, si el dueño de la empresa no los va a apoyar, porque tiene otros objetivos, ¿verdad? Si ya tienen claro qué es lo que le conviene a su empresa, qué proyecto ejecutar, para saber si pueden postular a algún concurso de ProInnovate, en general, no solo los de innovaciones, tienen que saber cuáles son los concursos que tenemos y, por lo tanto, qué podemos cofinanciar y qué no podemos cofinanciar. No podemos cofinanciar todo, ya quisiéramos. Entonces, eso ha sido lo que hemos conversado en la primera parte de la charla para que sepan cómo son los concursos de innovación, cómo podemos cofinanciarlos y cómo no podemos cofinanciarlos. Entonces, van a poder hacer ese enlace. Eso implica que tienen que leer las bases para que sepan si lo que busca ProInnovate con cada concurso calza con lo que quiere la empresa en su proyecto. ¿De acuerdo? Y no solamente los beneficios que van a tener, sino los compromisos que van a asumir, porque hay un contrato que firmar. ¿De acuerdo? Y van a usar dinero que les va a otorgar el gobierno. Y entonces el dinero tiene que ser bien usado. Entonces hay ciertos compromisos que se tienen que asumir. Hay plazos que cumplir, en fin. Así, ya ustedes han elegido dónde postular, a qué concurso postular, y entonces cuando vayan a postular, tienen que concursar, y como van a concursar, tienen que ganarle a los otros proyectos, a las otras propuestas de proyecto. Eso significa que tienen que convencer a los evaluadores. Eso implica que cuando lean las bases, sepan cuáles son los criterios de evaluación, que es parte de
lo que contienen las bases, y entonces su propuesta de proyecto debe satisfacer esos criterios de evaluación para que gane, pues para que los evaluadores le den el puntaje correcto. Lógicamente, los criterios de evaluación están enlazados con los objetivos del concurso. No puede ser de otro modo. Sin embargo, a pesar de que ese es el primer consejo para que los evaluadores les den el puntaje total y sean uno de los ganadores, en realidad lo que deberían hacer es planificar todo el proyecto completo desde el inicio, no pensando en los criterios de evaluación, sino pensando en que sea un proyecto que se va a realizar. En otras palabras, no es solamente una propuesta de proyecto para que gane y le den un diploma o un cheque, sino es un proyecto que se tiene que hacer realidad para que entre al mercado un producto o para que se implemente en la empresa un proceso innovador. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que planificar todo el proyecto. De hecho, cuando estábamos hablando con ese triangulito de hierro, como le llaman, o la triple restricción de los proyectos, ahí les dije cómo se planifica un proyecto completo, ¿cierto? En 2 minutos fue el curso más rápido de formulación de proyectos al que deben haber asistido en toda su vida, ¿cierto? Ya les mencioné que tienen que cuantificar lo más posible. Eso significa que la información que deban poner tiene que ser objetiva, porque de ese modo los evaluadores van a poder dimensionar el beneficio que se va a lograr con su proyecto, ¿de acuerdo? Además, cada afirmación debe tener sustento, porque si dicen algo y los evaluadores no encuentran su contraparte, entonces no van a creerles porque es una afirmación en el aire. Por eso les decía la importancia de los antecedentes. Si ustedes dicen, Inca Kola lanzó la bebida gaseosa con sabor a chicha morada, pero yo propongo hacer una que sí va a tener éxito en el mercado. Entonces tienen que saber cuáles son los antecedentes. Si no lo saben, si recién dicen, bueno, nosotros vamos a lanzar la bebida de chicha morada y no han considerado el caso de Inca Kola, siendo Inca Kola una empresa que tiene el prestigio que tiene porque se lo ha ganado, entonces probablemente su sustento esté un poco flojo. Y lo más probable es que si no lo tienen en cuenta, la probabilidad de que cometan los mismos errores u otros sea mayor, ¿cierto? En fin, entonces deben tener todos los sustentos correspondientes. Identificar el mérito innovador, y ya vimos rápidamente con algunas pautas de cómo hacerlo para que puedan definir si su postulación va para innovación o no va para innovación. Y dentro de innovación puede ir a innovación empresarial o a validación de la innovación. Ojo, nunca pierdan de vista el mercado. Entonces, no se centren en las características técnicas de su solución, sino que esas características técnicas sean las que les otorguen esas ventajas competitivas para que lleguen al mercado. No las pueden separar, ¿de acuerdo? Si el peso de los teléfonos, en el ejemplo, es una variable que al cliente no le importa, entonces no tiene sentido que hagan un proyecto de innovación buscando un teléfono más ligerito, ¿cierto? Porque eso no les va a dar ventaja. Bien. Y en otras palabras, en su formulario, con el límite de espacio que tienen, deben tratar de responder a las preguntas que los evaluadores se van a hacer sin que ustedes estén presentes. Entonces, los evaluadores tienen que leer todo y no tener dudas para que entiendan su propuesta completa, así como ustedes, como si ustedes se las estuvieran contando en una reunión presencial. ¿De acuerdo? Bien, esas son algunas recomendaciones que les podemos dar para que empiecen con su formulación. Ojo que si han identificado que van a postular a innovación empresarial, tienen que bajar
un nivel más hacia adentro, porque van a tener que identificar si están en idea o si tienen un cierto nivel de avance, ¿ya? Porque según eso, dentro de la postulación a innovación empresarial, pueden proponer si van a partir de la idea y van a desarrollar el prototipo o si ya tienen el prototipo probado a nivel más bien de taller o de laboratorio o en condiciones muy, muy controladas, parecidas a las reales, de modo que pueden decir que funciona, pero todavía no lo han probado en condiciones un poco más liberadas, más cercanas hacia un entorno real. Entonces pueden justificar en qué nivel de avance están para que puedan ser evaluados correctamente de acuerdo a su nivel de avance. ¿Ok? Entonces, esa es una recomendación adicional que les podemos dar y la bastante obvia que cuiden la ortografía y la redacción para que los evaluadores entiendan lo que realmente están queriendo decir. No es una observación tan obvia, pero igualmente importante. Entonces ya podemos pasar a la ronda de preguntas y le pido a Cristel que por favor nos ayude a ver Excelente, Luis. Muchas cuáles son gracias las preguntas que nos han dejado. por tu participación, por darnos toda esta información que es muy valiosa para nuestros postulantes, para las empresas que están iniciando este camino en la innovación, que van a iniciar un proceso de presentación de un proyecto a los fondos de Prenóvate. Es importante recordar, como tú ya lo has mencionado, leer las bases de postulación de los concursos, tanto del concurso de innovación empresarial como validación de la innovación. Tradicionales, como nosotros los llamamos, y también los concursos de innovación empresarial y validación de la innovación con enfoque en cambio climático. Hemos compartido por el chat los accesos directos para que puedan ustedes ingresar a estos concursos y revisar detenidamente las bases y los anexos. Como lo mencionaste, también es importante revisar los anexos y siéntanse libres, por favor, de escribirnos a los correos de contacto de estos concursos. En el caso de innovación empresarial es innovacionempresarial@proinnovate.gob.pe y en el caso de validación de la innovación es validacion@proinnovate.gob.pe. Ahora sí, Luis, tenemos varias consultas en el chat, ya muchas de ellas les has respondido durante tu presentación, pero vamos a hacer vamos a recordar alguna de estas consultas que nos han hecho. De acuerdo. Iniciamos entonces, Luis. La primera consulta es: tenemos una innovación a ser lanzada este año en el mes de septiembre, es decir, actualmente estamos implementándola. ¿Podemos participar de esta convocatoria o debemos esperar la siguiente convocatoria, la convocatoria del 2025? Y si es lo segundo, ¿en qué mes se abre una nueva convocatoria? A ver, para saber cuándo se abre la siguiente convocatoria, no tenemos la fecha. Eso tendría que definirse posteriormente y que estén al pendiente, como ya les invité, ya les hemos invitado, y ahí tienen en la pantalla las redes sociales para que se enteren de primera mano de los nuevos lanzamientos, pero lo que no me queda muy claro es qué significa que vayan a implementar la innovación, porque si dice vamos a implementar la innovación, yo por lo menos entiendo que ya tienen el producto innovador y lo quieren poner en uso. Eso significa empezar a vender. Y ya esa etapa es incluso la posterior a la de validación de la innovación. Entonces, si quien hizo la pregunta nos aclara en qué nivel está, si ya tiene la innovación, entonces ya a lo mejor lo que necesita es validarla en el mercado y podría postular a validación, o si con implementar significa ejecutar el proyecto para partir de la idea y lograr el prototipo, pues que piense en ir a innovación empresarial. Pero ahí lo que no me queda muy claro, o por lo menos lo que más entiendo de implementar la innovación es ya llevarla al mercado. Sí. Perfecto, Luis. Vamos a ir con la siguiente consulta. La siguiente consulta es:
Bien, es necesario iniciar por el concurso de innovación empresarial para luego postular al concurso de validación de la innovación, o esta empresa pregunta si pueden ir directamente al concurso de validación de la innovación. Sí, la respuesta es sí. Significa que ya deban evidenciar que tienen el prototipo. Ojo con lo que ya mencioné también. No digan, bueno, yo ya tengo la mitad del prototipo y entonces la mitad del periodo de ejecución del proyecto de validación y la mitad de los recursos los voy a usar para terminar el proyecto camuflándolo como si fueran ajustes para que los evaluadores me aprueben la propuesta. Porque obviamente los evaluadores se van a dar cuenta de que el prototipo no está terminado y entonces le corresponde innovación empresarial. Entonces, si efectivamente ya tiene el prototipo y solamente es cuestión de validarlo en el mercado, ya postule de frente a validación de la innovación. Perfecto, Luis. Siguiente consulta. Mi empresa tiene un piloto que está al 80% de avance. ¿Encajaría en el concurso de innovación de innovación empresarial o de validación de la innovación? Ajá, buena pregunta. En este caso, si el piloto está al 80%, acuérdense de lo último que mencioné. Probablemente esta pregunta la han hecho hace buen rato y esto lo mencioné al final. En el concurso de innovación empresarial van a poder decir en qué nivel de avance están de logro de su prototipo. Si ya han avanzado algo, pero todavía no llegan al prototipo funcional a nivel de laboratorio, a nivel de taller, lo van a tener que explicitar y entonces el proyecto va a ir en ese sentido. O puede ser que su punto de partida sea este donde ya tienen algo de avance y ese 20% que les falta les permita más que desarrollar el prototipo, ya estemos hablando de desarrollar el producto. De repente, Elizabeth, ¿nos puede ayudar a complementar esta idea? Sí, estoy de acuerdo contigo, Lucho. Definitivamente, cuando hablamos del 80%, un tema importante, por favor, es de que este concurso es para ejecutar un proyecto de innovación, ¿no? Tanto innovación empresarial como validación. Este no es un concurso para capital de trabajo, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que está al 80%, nosotros en realidad, nosotros no somos los evaluadores, ¿no? No tenemos mayor detalle y tampoco lo vamos a evaluar. Si así nos envíen 10.000 documentos por correo electrónico, no lo vamos a hacer porque nosotros no somos los evaluadores. Lo que sí tienen que tomar en cuenta es de que este tipo de concursos es para ejecutar un proyecto de innovación. Si estás al 80%, de un proyecto innovador, tendrías que hacer más o menos lo que ha hecho Lucho, ese camino, ¿no? De primero, ¿qué es lo que yo quiero, digamos, con mi proyecto? ¿Qué es lo que, si va de acorde al objetivo del concurso, ¿no? Y si tiene... Sobre todo en esta fase 1 del concurso, tiene un mérito innovador, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Porque nosotros como Proinnovate, como ya lo mencionó Lucho en su charla, nosotros financiamos el riesgo, ¿no? Innovar tiene un alto riesgo. Entonces, nosotros como Proinnovate cofinanciamos ese riesgo junto con las empresas, ¿no? Pero si ya tienen algo al 80%, tal vez son ajustes. Si son ajustes, tendrías que ir a validación, ¿no? Y si es este tema ya de, digamos, de riesgo tecnológico, que nosotros hablamos, que es mucho más que un ajuste, ¿no? Un ajuste es el prototipo ya está listo. Solamente a veces es, siempre doy el ejemplo del ventilador en el ventilador de mina. El ventilador ya estaba listo cuando se lleva una mina. Se dieron cuenta que el botón de prendido y apagado estaba
en la parte superior, ¿no? Y no podían prenderlo. Así que el ajuste fue, digamos, colocar el botón de prendido y apagado en la parte de abajo, ¿no? Ya estaba listo el prototipo, ya cumplía con todas las funciones para las que había sido creado, ¿no? Eso sería Lucho. Sí, gracias, gracias Elizabeth. Efectivamente, ese 20% que le falta tiene que definir si es 20% que significa Bien. ajustes y validación en el mercado o si es para tener el prototipo, efectivamente. En función de eso va a discriminar a cuál de los concursos va. Sí, gracias Elizabeth por la A ver, una pregunta. aclaración. Todo, ¿no? Sí. Perfecto, Luis. Muchas gracias, Elizabeth, también por tu participación. Luis, hablando de los sectores, okay. De los sectores que pueden participar en estos concursos de innovación. ¿Qué sectores pueden participar? Estamos hablando de concursos que van a todos los sectores productivos. Hay una pregunta que nos hablan si sí, el sector hotelero también podría participar, sector turismo. Bien, buena pregunta y en buena hora que la hayan mencionado, porque que recuerden, no lo enfaticé en la charla, pero de lo que hemos hablado es de proyectos de innovación. Por lo tanto, cualquier proyecto empresarial que sea innovador puede postular. En otras palabras, no estamos restringiendo a ningún sector económico en particular, no estamos excluyendo a ninguno, no estamos dándole más puntaje a otro sector y a uno no. Entonces, si es un hotel, siendo un hotel, una empresa de servicios, podría identificar algún proyecto y ese proyecto puede ser de innovación, perfectamente. Si es del sector turismo, aunque no parezca tan evidente o tan natural, también pueden hacer proyectos de innovación. De hecho, en ProInnovate hemos cofinanciado más de un proyecto de innovación a empresas del sector turismo, ¿sí? De hecho, en un par de proyectos que he tenido en mi cartera, yo trabajo en la unidad de monitoreo, donde hacemos el acompañamiento de los proyectos que están en ejecución. Me ha tocado acompañar a dos empresas que son del sector turismo y sus propuestas de innovación eran propuestas de innovación tecnológica. Entonces, sí, perfectamente se puede, simplemente hay que proponer el proyecto y justificar por qué tiene ese mérito innovador. Bien, gracias por la pregunta a quien la hizo. Perfecto, Luis. Nuevamente enfatizando en el tema de lo que es innovador, ¿no? En la charla nos ha hablado de qué tipo de proyectos consideramos como innovador y también sobre el mérito innovador. No sé si podemos hacer un recordatorio muy, muy pequeño, muy preciso para poder seguir adelante con las consultas. Sí, a ver, el mérito innovador que lo terminamos de enfatizar al final. Aquí, cuando la empresa ya había identificado su idea de proyecto y se había dado cuenta de que la mejor solución incluía alguna característica que lo llevaba a mejorar significativamente sus productos, bienes o servicios, o sus procesos, o incluso desarrollar nuevos productos o nuevos procesos, entonces estábamos frente a un proyecto que tenía ese mérito innovador. Es decir, con ese mérito innovador estábamos agregando suficiente valor, ¿ya? Porque debajo de todas esas actividades subyacía la implementación de cierto nivel de tecnología y por lo tanto un cierto nivel de riesgo hay en todos los proyectos de innovación. Mientras más tecnología de punta, más riesgo. Mientras menos tecnología, es menos riesgo, pero también es un proyecto más fácil de copiar. Y si estamos hablando de empresas que quieren lanzar cosas al mercado, les conviene usar más tecnología para que sea más difícil que los copien. Entonces, cuando sus proyectos les permitían lograr esos productos nuevos o significativamente mejorados, entonces decíamos que estábamos frente a un proyecto con mérito innovador.
Y la forma como evaluábamos ese mérito innovador partía de compararnos con las soluciones que ya existen y objetivamente medir las características principales, las que valora el cliente, y compararlas con la que estamos proponiendo nosotros. Si nuestras características o las características de nuestra propuesta son objetivamente mejores, estoy diciendo objetivamente a cada rato, entonces los evaluadores efectivamente dirán si es un proyecto que tiene mérito innovador. Además, deben dejar claro cuál es el punto de partida. No les vamos a dar dinero para que repitan cosas que ya se han hecho, sobre todo si se han hecho y no han tenido el éxito que se espera y el que ustedes están prometiendo lograr. ¿De acuerdo? Cuando hablen de Tienes mérito todo lo... innovador, se van a acordar de esta tablita, ¿ya? Y entonces, siempre compárense con los competidores. No es posible que ustedes propongan un proyecto empresarial sin conocer a sus competidores. Es imposible que hablen de competir en el mercado si no saben contra quiénes van a competir. Entonces, es absolutamente natural y lógico que puedan hacer esa comparación. Si no la pueden hacer, significa que no saben en dónde se van a meter. Entonces, no les podríamos otorgar el cofinanciamiento. Bien, eso era. Perfecto, Luis. Sigamos entonces. Con respecto a si una empresa que ha accedido anteriormente a un cofinanciamiento de ProInnovate puede participar en esta convocatoria, y otra pregunta muy ligada a ello, si ha sido beneficiario de otro fondo del Estado, ¿también podría postular? Sí, si ya ha ejecutado algún proyecto con ProInnovate, puede postular otro. Es más, les conté de Ecocarbón. Ecocarbón postuló el proyecto en la etapa de innovación empresarial, partiendo de la idea para llegar al prototipo, resolviendo el riesgo tecnológico. Y cuando ya resolvió el riesgo tecnológico, postuló el proyecto ya en ese nivel de avance para la etapa de validación de la innovación, de modo que tuvo el carbón ya listo con aceptación en el mercado y lo llevó a comercialización, ya eso con su propio esfuerzo, sin el apoyo de ProInnovate. Entonces, claro que pueden postular sus proyectos de una etapa a la siguiente, nos interesa que lleguen hasta el mercado, ¿sí? Pueden postular diferentes proyectos, claro que sí. Ahora, no pueden tener en ejecución más de un proyecto al mismo tiempo, eso sí. ¿De acuerdo? Y si han sido beneficiarios de otros fondos del Estado, pues en buena hora eso significa que la empresa tiene capacidades y si ha terminado bien esos proyectos, más bien es un punto a favor en cuanto a la evaluación de las capacidades de los que van a ejecutar el proyecto. Les había dicho, las personas que van a ejecutar el proyecto deben dar la talla, pues esa es una evidencia de que dan la talla. ¿Sí? Sí, Perfecto, Luis. Lucho, solo para Adelante. agregar, en el caso de que hayan ganado otro fondo del Estado peruano, tienen que postular con a rubros o no pueden duplicar, ¿no? Digamos, actividades que han realizado con otros fondos. Eso es bueno mencionarlo, por favor. Sí, gracias por la aclaración, Lisa. Sí. Perfecto, muchas gracias. Seguimos entonces con el bloque de consultas. Si se trata de una plataforma digital, ¿es aplicable para el concurso de validación de la innovación o digitalización empresarial o podría aplicar a ambos? ¿Podemos explicar un poco esa diferencia? Darles una orientación, como siempre lo decimos, ¿no? Sí, a ver, para que vaya a digitalización está dentro del paquete de concursos de desarrollo productivo de los que habíamos dicho que su característica es que no necesariamente son innovaciones. Entonces, ¿puede postular a digitalización? Sí. ¿Puede postular a innovación? Depende de si tiene mérito innovador. Entonces, tendría que justificar por qué una plataforma ERP dijo, por qué ese ERP es diferente. Si convence, perfecto, porque sabemos que hay muchos proveedores de ERPs, entonces no necesariamente les financiaremos el desarrollo de una más, de un ERP más,
pensando en que ya hay muchos que puedan ser adoptados, comprados, alquilados y que se adapten suficiente a la empresa que está solicitando el proyecto. Entonces, no les daríamos plata para hacer algo que no se va a ir, que no se vaya a diferenciar si es que ya existe la solución y se pueda comprar. ¿De acuerdo? Entonces, para que postule a innovación, tiene que justificar por qué ese ERP marca la diferencia. Si no, puede postular a digitalización. Perfecto, siguiente consulta. Si en validación nos preguntan si en el concurso de validación de la innovación se pueden adquirir equipos a niveles de producción. No, a nivel de producción no. No, porque todo es a nivel piloto. En la validación habíamos dicho que el objetivo era terminar con un prototipo con las características comercializables, ¿sí? Como dijo Elizabeth en el ejemplo del ventilador que les contó, el ventilador, el prototipo de ventilador para la mina, para el interior de la mina, estaba listo, funcionaba, resuelto el tema técnico, pero cuando lo sometieron a prueba en las minas reales, se dieron cuenta que era difícil el uso por la posición del botón de encendido. Entonces simplemente se le hizo ese ajuste y ya con eso el ventilador tenía las características para que se lance a la venta. Entonces, esa etapa siguiente de masificar el producto y lanzarlo ya comercialmente es una etapa que no cofinanciamos. Entonces, los equipos que se pueden financiar son aquellos que permitan lograr el prototipo a nivel piloto, ¿ya? No, no podemos financiar a escala comercial. Sí, correcto. Usemos esta pregunta para, nuevamente, esto es un concurso para financiar proyectos de innovación. Nosotros no financiamos capital de trabajo, ¿no? Cuando, si ustedes postulan creyendo que van a, digamos, poder conseguir una máquina para su empresa, este no es el concurso. Esto es un concurso de innovación, ¿no? Entonces, no es de equipamiento. Me parece que tal vez posteriormente, a fines de año o al próximo año, pueda haber un concurso para, digamos, ayudar a financiar equipos, pero no de, digamos, como que ProInnova te va a dar un respaldo. Pero nosotros, imagínense si financiáramos equipos, o sea, eso no es el fin de este concurso, ¿no? Entonces, por ahí deberían partir para empezar a delimitar su proyecto, ¿no? Si un evaluador, nosotros no somos evaluadores, pero si por el evaluador él se va a dar cuenta, ¿no? Los evaluadores se dan cuenta de que están, digamos, el equipo es parte de, ¿no? Como un capital de trabajo. Entonces, tengan cuidado con eso, porque es a prototipo, o sea, si tú quieres probar una maquinaria, pero es a nivel prototipo también, ¿no? Sí puedes desarrollarla, mejorarla, pero es a nivel de prototipo, ¿no? Igual, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en el tema de validación que ya tienen, digamos, todas las bases completas porque es una sola fase, mucha gente, por ejemplo, en las partidas presupuestales, tienen límites, ¿no? Excepto en... Equipo tiene, me parece, un límite, y luego tiene insumos y materiales. En insumos y materiales no hay un límite, pero si ustedes van a poner todo el monto en insumos y materiales, podrían confundir al el evaluador, que en realidad lo que quieren es comprar, ¿no? Digamos, insumos y materiales para su producción, que no es el fin del concurso. Gracias. Sí, Perfecto, muchas gracias. buen dato, Elizabeth. Espero que con eso ya le hayamos aclarado a quien planteó la pregunta. Gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Siguiente consulta es sobre el cofinanciamiento. Estamos hablando del cofinanciamiento que otorga ProInnovate, ¿no? Es gran parte del dinero, pero también hay una contraparte que brindan las empresas. La consulta que nos hace la persona es, ¿qué porcentaje de aporte tienen que hacer?
A ver, depende del concurso. Habíamos dicho que podían adjudicar en algunos concursos hasta el 80% del valor total del proyecto con los recursos no reembolsables del Estado. En el otro concurso habíamos dicho entre 50 y 60, ¿ya? Y la diferencia la tiene que poner la empresa. Pero, y aquí está el pero que también vale la pregunta, se la agradecemos por hacerla, porque esa diferencia, ese 20%, ese 40%, ese 50%, no necesariamente lo tienen que poner en dinero líquido. Una buena parte, y de nuevo los invito a que vean el detalle de cada concurso, en las bases de cada concurso, lo pueden poner con aporte no monetario. ¿Qué significa ese aporte no monetario? Es aporte en especies, en otras palabras, es dinero indirecto que la empresa pone a través de poner a disposición del proyecto su gente, gente que destina para ejecutar las actividades del proyecto, equipos que puede poner a disposición del proyecto, materiales que puede poner a disposición del proyecto. Entonces, todos esos recursos, siempre y cuando sean pertinentes para la ejecución de las actividades del proyecto, se pueden valorizar y eso formará parte del aporte no monetario. Por lo tanto, la parte de aporte monetario en dinero líquido que sí tienen que depositar en la cuenta corriente que tiene que abrirse exclusivamente para el uso del proyecto, ya es una parte bastante menor, ¿ya? En promedio, 13%, 10%, depende del concurso. Entonces, no les doy un número porque también depende del concurso, pero esa es la lógica. La mayor parte del dinero líquido la pone Proinnovate con el recurso no reembolsable, el RNR, y de la diferencia, una buena parte la pueden poner en no monetario, en valorizado, en especies, y sí hay una parte que la deben poner en dinero. Ahora, el aporte no monetario tiene un tope, hay un máximo de aporte no monetario según el concurso, y el aporte en dinero líquido de contrapartida que tenga que poner la empresa tiene un valor, un porcentaje mínimo. No puede poner menos de límite que diga en las bases de aporte en dinero y no puede excederse del porcentaje máximo de aporte no monetario. ¿Ok? Entonces, para que vean los valores. Sí, los invito a que vean las bases de cada concurso. Sí, Luchito, Sí. en el caso de validación, yo tengo acá abiertas las bases, todo está en las Abierto. bases. Y en el caso de validación de la innovación, tanto el regular como el cambio climático, el cofinanciamiento mínimo monetario, si postulas individualmente, si vas solo tú como empresa, es el 15%, y si postulas, que es el cash que hablaba Lucho, el líquido, ¿no? Y el aporte no monetario es el 35%. Mientras que si postulas con una entidad asociada, el cash, el dinero líquido que tendrías que aportar al proyecto sería el 10%, y el aporte máximo no monetario es el 30%, ¿no? En el caso de innovación empresarial de ambas versiones, tanto el regular como el cambio climático, actualmente estamos en la fase 1, ¿no? En la fase 2 vamos a tener ese detalle, pero como dice Lucho, eso no va a ser más allá tampoco del 10%, ¿no? No, todavía no tenemos las bases de la fase 2, pero como ha venido siendo históricamente, es más o menos entre el 7 y el 10%, ¿no? Para que digamos como cash. Y el aporte no monetario es el aporte valorizado, ¿no? Lo que, digamos, tú como empresa vas a entregar, digamos, a tu ingeniero o tu mismo tiempo que vas a entregar al proyecto, puedes valorizarlo y también las máquinas que vas a usar para el proyecto. Gracias. Perfecto. Bueno, gracias, Jaime. Seguimos entonces. La siguiente consulta es sobre las entidades asociadas. En el caso del concurso de innovación empresarial, ¿también se pueden generar alianzas con las universidades o otras asociaciones? Si quieres, lo respondo, Luchito.
Sí, Elizabeth, tú Sí. tienes los En documentos ahí mismo. el documento abierto, sí. En la fase 1, recuerden por favor que este concurso, la fase 1, estamos en un concurso que es la primera vez que hemos dividido en fase 1 y fase 2. Entonces, en la fase 1, lo único que vamos a evaluar es el mérito innovador. Lo único que queremos es que las empresas se miren un poco, tal cual dijo Lucho, internamente o busquen externamente una oportunidad de mercado que explotar. Y bajo ese, digamos, ese concepto de solo el mérito innovador, de solo una idea innovadora que le hemos llamado la solución innovadora, pero tiene que ser bien sustentada, no es cualquier idea, tal cual ha sido toda la ponencia de Luis Flores. Entonces, no tenemos ahorita la fase 2. La fase 2, ahí vamos a pedir al equipo, el equipo, digamos, del proyecto, ¿no? Con el que va a ir acompañado, digamos, el coordinador general, entre otros roles con los que contamos. Y también va a ir el tema de entidad asociada. Entiendo la pregunta que viene de la entidad asociada, ¿no? Normalmente, y eso lo puedes ver en validación, normalmente les pedimos una carta de compromiso que debe ser firmada por el representante legal, ¿no? Entonces, si yo fuera tú, lo que haría sería mi ruta. ¿Y cuánto tiempo me demoro en conseguir una de estas cartas? Porque entiendo que dependiendo de del centro de innovación, de la universidad a la que perteneces, debe haber una ruta que a veces no la conocemos, ¿no? Porque no es que vayas y le toques la puerta. En algunos casos no lo sé, en otros, como universidades que sí, ¿no? Que tienen inclusive una fecha de cierre para presentar este tipo de proyectos para que pueda ser firmada por el personal designado, ¿no? Que en nuestro caso le pedimos al representante legal. Es una carta de compromiso y luego ya cuando gane, le pedimos, ya les pedimos un convenio de asociación, ¿no? Que también debe ser hecha por el representante legal. Entonces yo haría ese caminito, ¿no? Primero internamente conocer cuánto tiempo me demora, quiénes son, leer bien las bases, no leerlo el representante legal y hacer las consultas pertinentes si se complica la situación en tu entidad, ¿no? Eso sería. Perfecto. Qué buena, buen consejo para que no estén después corriendo con los tiempos. Bien, vale. Gracias, Perfecto. Elisa. Seguimos entonces con la siguiente consulta. Luis, en este caso nos están realizando una consulta con respecto a los concursos, ¿no? Con respecto a los tipos de concursos de los que hoy hemos hablado. Hoy hemos hablado de digamos, cuatro concursos que son una edición especial dirigida a microempresas, cooperativas y asociaciones. Pero tenemos nuestros concursos tradicionales, estos concursos de innovación empresarial y validación de la innovación, que en nuestro calendario salen como próximos lanzamientos. Entonces podríamos, de forma muy rápida, poderles decir las diferencias entre ambos concursos. No sé si podamos entrar al calendario, revisar ahí, especificar para qué público va cada concurso, para que tengan, ¿no? Las personas tengan una idea general. Y si dice próximo lanzamiento es porque está próximo a fijarse la fecha o los meses de postulación de esos concursos. Sí, a ver, vamos a entrar al calendario. Y ahí también podríamos, ¿no?, hablar de esas diferencias entre los concursos de innovación y validación tradicional y los de enfoque climático para que tengan una idea también de cuál es la diferencia entre ambos instrumentos. Sí, en buena hora. Recuerdan que al inicio de la presentación, para los que estuvieron desde el inicio, habíamos hablado de los cuatro portafolios, son estos que están aquí, el de innovación, desarrollo productivo, emprendimiento y para las otras entidades del ecosistema. Y luego habíamos dicho que teníamos este paquete de concursos que cogía concursos de los cuatro portafolios, pero con un enfoque explícito al cambio climático. Y cuando habíamos hablado de el concurso de innovación empresarial para cambio climático, habíamos dicho que en esencia era similar al de innovación empresarial tradicional, al que se le agregaba un enfoque deliberado a la mitigación de algún efecto o algunos efectos del cambio climático o a la adaptación a algún efecto del cambio climático. Entonces,
No era solamente la búsqueda de un resultado que impacte en la gestión empresarial, sino también un resultado que aporte al medio ambiente. ¿De acuerdo? En cambio, los concursos tradicionales sí tenían un enfoque al medio ambiente, pero un poco menos marcado. Lo puntuábamos en el acápite de impactos esperados del proyecto. Entonces, mientras más beneficio al medio ambiente, el proyecto tenía algún puntaje más. En cambio, aquí no es que le den un puntaje más, es que si no tiene un impacto directo al cambio climático, simplemente no es un proyecto elegible. ¿De acuerdo? Por otro lado, entre los concursos de innovación empresarial, validación de la innovación, y por ejemplo, aquí los que tenemos innovación empresarial para microempresas y asociaciones tienen la misma lógica y se diferencian en quién es el público objetivo. Estos concursos de innovación y validación de la innovación para microempresas y asociaciones está explícitamente dirigido a este grupo de entidades. Del mismo modo, tenemos también para innovación el concurso tradicional y el concurso dirigido a microempresas y asociaciones. ¿De acuerdo? Luchito, si Dime. quieres, ¿puedes subir un Subo, favor? subo. A ver. Sí. En este caso del concurso de innovación empresarial y validación, estos concursos están destinados, dirigidos a pequeñas y medianas empresas, por favor, esta, mientras que la que actualmente está abierta es para microempresa. Esa es la mayor diferencia. Entonces, en cambio climático vamos a tener concursos tanto para innovación empresarial como validación para pequeñas y medianas. Y para pequeñas y medianas vamos a tener innovación también. Eso va a ser a mediados del mes de junio aproximadamente, por favor. Pueden estar revisando y va a salir también exactamente las fechas de lanzamiento y fechas de cierre. En Genial, el caso. gracias. Perfecto, entonces como ya lo indicó Elizabeth, estos concursos se diferencian por el tipo de público, ¿no? Los tradicionales en este momento van orientados a pequeñas y medianas y los que en este momento tenemos en convocatoria abierta van dirigidos a las microempresas. Como lo dice Elizabeth, vamos a estar compartiendo esta información a través de nuestras redes sociales. Cuando se acerque este lanzamiento lo vamos a anunciar, así que les pedimos estar muy atentos a toda la información que vamos a compartir por nuestras redes. A ver, siguiente consulta. Estos concursos, los concursos de los que hoy hemos hablado, son para empresas que ya funcionan y quieren innovar. ¿Hay concursos que puedan estar orientados a personas jurídicas que quieran emprender e innovar? Personas jurídicas que quieran emprender e innovar. Sí, tenemos las startups, Luchito. Sí. Sí. Los concursos de Sí. emprendimiento Innovador, que van para. innovador, ¿no? Para equipos de Emprendimientos emprendedores y innovadores. para empresas. Para empresas jóvenes con máximo 5 años de creada, ¿no? Para ese tipo de concursos son. Y he visto que por ahí se están quejando de que no hemos hablado de Startup. Sí, porque este es el concurso, justamente Startup no está abierto, por eso no le estamos mencionando. Esta va a estar abierta en el mes de, ¿lo puedes subir, Luchito? Agosto, me parece. Agosto, sí, agosto. Entre agosto, sí, Ya está agosto va a agosto. estar abierto. Sí, por favor. Sí, Entonces. la Para charla no ello. estaba diseñada para hablar en detalle de Está, startup, pero sí. sí mencioné que teníamos esos portafolios para que sepan y que vean el calendario que ya está programado, efectivamente. Sí. Perfecto, muchas gracias por esta aclaración. Como le indica Elizabeth, cuando se lancen los concursos, estamos muy próximos al lanzamiento de Startup Perú, también vamos a iniciar toda esta campaña de difusión, charlas, talleres, para que ustedes también tengan esta información y puedan llegar a tiempo a formular sus proyectos para el concurso de emprendedores. Cristel, te robo un minutito. Sí, solamente para dar un consejo, o sea, si bien es cierto, Startup va a lanzarse en el mes de agosto y ustedes están interesados, algunos de ustedes están interesados en este concurso, no esperen agosto porque las bases son muy similares, ¿no? Hay algunos detalles que sí son cambiados, nunca podemos asegurar que van a ser los mismas, pero son similares a las anteriores. Y lo bueno es que Startup tiene un landing
que lo puedes poner ahí, Cristel, y tiene todas las convocatorias anteriores. Entonces, inclusive tienen los videos, cómo formular, de qué se trata, para que ustedes se vayan preparando, porque como ustedes saben, a veces tenemos, las convocatorias son semanas, ¿no? Digamos, de postulación, y para que se vayan preparando desde ahora, qué necesitan, les van a pedir, para que se vayan informando. Hay charlas enteritas. Si no conocen algo, pueden ver los videos. Por favor, puedes bajar en los videos, Luchito, ahí, sí, Está. dale, ajá. Tenemos todo curso de Startup, pero increíblemente. Ahí tenemos cómo hacer el pitch. Todas esas cosas tenemos en este landing y lo pueden ir viendo. Así que esto es de la 10G, pero tenemos también las anteriores en nuestro canal de YouTube. Tenemos todo. Así que por favor no esperen a que se lance y pueden ya desde este momento pueden estar viendo las bases anteriores. Como les dije, no aseguramos que van a ser iguales, pero siempre son similares y pueden empezar de una vez a formular su proyecto. Excelente, muchas gracias Elizabeth. Y claro, tienes mucha razón. Pueden ir revisando esa información y cuando nosotros iniciemos todos esos talleres de postulación ya van más preparados y van con las preguntas mucho mejor formuladas y vamos ya ajustando estos proyectos para, como dice Elizabeth, aprovechar al máximo esta postulación al concurso, que en el caso de esos concursos de emprendimiento siempre lanzamos dos convocatorias al año, así que les pedimos estar muy atentos a esta difusión. Siguiente consulta, Luis. A ver. A Tengo, ver. a ver, siguiente consulta, un momento. El contar con el diseño de una solución con pruebas a nivel de laboratorio sería para el concurso de innovación empresarial. Sí, efectivamente, ese nivel de avance sería parte de el concurso de innovación empresarial. Porque aún no habría logrado el producto. Estaría en fase de pruebas del prototipo a nivel de laboratorio, como he dicho, pero todavía no lo ha probado en un entorno controlado más cercano al real. Entonces todavía le falta algo para poder decir que tiene el Sí, algo que prototipo no se pueden listo. cortar. ¿Sí? Voy a pautearlo. Perfecto, siguiente consulta. A ver, si tengo ya un producto piloto probado y es que está funcionando, ¿ya podría postular al concurso de validación de la innovación? Sí, si lo que le falta, si ya eliminó el riesgo técnico, ya tiene el producto funcionando, pero le falta validarlo en el mercado, sí, perfectamente es un nivel de avance ideal para ese tipo de concurso. Perfecto. La siguiente consulta es si puedo participar a los dos concursos. Claro, en este caso nos mencionan si pueden participar, pero con dos diferentes proyectos, ¿no? Si pueden participar al concurso de innovación y validación, pero con distintos proyectos. Sí, pueden participar perfectamente, pero si ganan los dos van a tener que elegir cuál ejecutan porque, como ya mencioné también, no pueden tener dos proyectos en ejecución al mismo tiempo. Perfecto, siguiente consulta. Nuestra empresa quiere desarrollar un producto innovador y con respaldo de investigación para crear una vacuna contra el dengue a base de algas marinas. En este caso, nosotros, digamos que, como ya lo mencionó Elizabeth, no somos quienes van a evaluar esos proyectos. ¿Podríamos darle alguna orientación con respecto a ello? Porque nos preguntan a qué modalidad podrían postular. Sí, por las palabras que ha usado cuando ha formulado la pregunta y por el tipo de producto, se me ocurre que el tiempo que puede durar ese desarrollo excede el tiempo que permiten las bases, porque habla de investigación y habla de vacunas. Entonces, probablemente sea más un proyecto de investigación, no sé si básica o aplicada, más que un proyecto de innovación y de desarrollo de producto. Entonces, esa sería mi primera recomendación, que evalúen realmente si es más actividades de investigación que de desarrollo de producto.
Correcto, Luis. Y solamente para complementar, ¿no? Normalmente antes del COVID, un desarrollo de vacuna duraba 10 años, ¿no? Con el COVID se aceleró, pero por lo menos, digamos, la vacuna se hizo entre año y medio, ¿no? Muchísimo menos en tiempo récord. Sin embargo, en el Perú todavía, si no sabemos, no producimos vacuna, ¿no? Entonces hubo un intento de producción de vacunas para animales. Entonces, toda esa regulatoria que, digamos, tendría que abrir un camino, pero todo eso hay que evaluar, ¿no? Cuando se hace un proyecto, porque eso lo saben los evaluadores. Nosotros lo sabemos porque hemos visto algunos proyectos desarrollados, no somos los expertos, pero todo eso va a ser evaluado, ¿no? Justamente la regulatoria, por ejemplo, de vacunas. ¿Se hacen vacunas en el Perú? ¿No? ¿Dónde? Tal vez ya están y no lo sé en este momento, ¿no? Entonces, todo eso sería bueno evaluar, ¿no? Todo el contexto, por eso es importante, sobre todo en el tema de vacunas, de salud, ¿no? Bien, gracias, Elizabeth. Bueno. Perfecto, muchas gracias. Siguiente consulta, con respecto al concurso de validación, al concurso de validación frente al cambio climático y al concurso tradicional. Nos consultan si el recurso no reembolsable que otorga ProInnovate es igual, ¿no? Es igual o es mayor en este caso. En monto, a ver, vamos a regresar a las diapositivas. ¿Cuál era la consulta, Cristel, por favor? Sí, con respecto a si el recurso, los recursos no reembolsables que otorga ProInnovate para el concurso de innovación tradicional y el de innovación de cambio climático es el mismo Sí, o hay es el alguna mismo. variación. Es el mismo, 180 mil soles. Perfecto. Sí, efectivamente. 180 mil en innovación. Tradicional es ciento. ¿Dónde está? Acá. Ya, Para siguiente. innovación empresarial, acá está, 180 mil para cambio climático. Perfecto, siguiente consulta. En el caso de un desarrollo de un software innovador, ¿en qué etapa o actividad es preferible presentar el software? ¿Es necesario que esté en prototipo o puede estar en etapa diseño? Puede estar en etapa de diseño o puede tener el prototipo. Si ya tiene el prototipo, lo que faltaría sería validarlo en el mercado. Entonces postularía al concurso de validación empresarial. Pero si lo tiene a nivel de diseño, más idea y hay que programarlo y resolver el riesgo técnico, entonces iría por el concurso de innovación empresarial. Sí, Cristel, voy a coger esta pregunta para. Hay muchas consultas sobre este tema, ¿no? ¿A dónde me voy? ¿A validación, a innovación? Como ya dijimos, que en el tema de validación es básicamente son ajustes, ¿no? Entonces no deberías estar haciendo, digamos, más pruebas para superar el riesgo tecnológico digamos, del producto, del prototipo, ¿no? Si tu proyecto tiene más riesgo tecnológico, digamos que ajustes, entonces te tendrías que ir a innovación. Pero si es ajustes y por ahí, en realidad, nosotros esperamos que para validación ya haya superado el riesgo tecnológico, que haya superado todas las funcionalidades técnicas que debe tener el producto, ¿no? Ese es el riesgo tecnológico. Entonces, pero si son solo ajustes, lo que hablábamos del botón del ventilador, que solamente cambiar, o sea, funciona perfecto, ¿no? Son ajustes, sí, van a validación, ¿no? Eso es para todos, ¿no? Me voy a innovación porque veo muchas de estas consultas, innovación, validación, bueno, es el tema del riesgo tecnológico, ¿no? Si yo ya tengo el prototipo que he superado mi riesgo tecnológico, son ajustes técnicos, ajustes. Entonces me voy a validación. Si no, me voy a innovación, Voy ¿no? a Y ponerlo en eso instrumental. depende de cada proyecto. O sea, por eso les digo, así envíen, hay gente que envía por correo todo, ¿no? Y quiere que tú lo. Yo no soy experta en software. Entonces, no podríamos, ni Luis, ni yo, ni los de ProInnovate, por eso contratamos a evaluadores que son expertos. Ellos son los que van a evaluar, ¿no? Perfecto, muchas gracias. La siguiente consulta.
Nos escribe una empresa, una asociación de criadores de camélidos y quieren transformar la fibra de alpaca en hilo de forma artesanal de colores naturales. ¿En qué concurso pueden participar? ¿Puedes repetir cuál es la propuesta? ¿Quieren transformar fibra de alpaca en En hilo? hilo de forma artesanal de colores naturales. Ya, proyecto es innovación, no lo sé, tendrían que justificar el mérito innovador. Si tuviese mérito innovador, si eso no lo ha hecho nadie, si están proponiendo hacerlo de un modo distinto, pero mejor que los que ya lo han hecho, entonces, si tuviese ese mérito innovador, y por lo que se puede entender de la redacción de la pregunta, todavía lo tienen en idea, lo más probable es que le corresponda a innovación empresarial, porque si ya tuviesen el hilo, estuviesen planteando la pregunta de que quieren probarlo en el mercado. Entonces, eso ya sería para validación. Entonces, intuyo que le corresponda a innovación empresarial siempre y cuando demuestren que tiene mérito innovador. Y si no tiene mérito innovador, porque no tiene por qué tenerlo necesariamente, ya dije que no todos los proyectos tienen que ser innovaciones, entonces podría encajar en algún concurso de desarrollo productivo. Sin embargo, ahora solo tenemos abierto en el portafolio de desarrollo productivo el concurso de digitalización, y este claramente no es un concurso de digitalización. Ahora, como es un tema de un tema relacionado al agro, de agropecuario, hay otras entidades en las que podría buscar si consigue financiamiento directo para este proyecto sin necesariamente justificar que sea innovador. ¿Ya? Entonces, de repente también puede conseguir algún otro financiamiento con otras entidades del Estado que sí hay. Perfecto, Luis, muchas gracias. Vamos a revisar ya. ¿Cuál es la diferencia entre emprendimiento innovador? Bueno, es una consulta del concurso de Startup Perú, pero si tendríamos unos minutitos tal vez para poderles dar esta información de cuál es la diferencia entre un emprendimiento innovador y un emprendimiento dinámico en los que, bueno, en que respecta a los concursos de este espacio, ¿no? Del concurso de Startup Perú. Ya. A ver, Elizabeth, ahí nos puede ayudar con esa diferencia, porque he estado enfocando, enfatizando todos Sí, estos concursos de emprendimiento, innovación. sí. Emprendimiento innovador son los dos tipos, digamos, de startup que tenemos. Y los voy a ver, voy a ingresar a Startup Perú. Y tal vez puedo compartir, Cristel. Sí, adelante, por favor. Tienes el acceso. Tendrías que dejar, Luis, de compartir para que, exacto. A ver. Sí, como les dijimos, no vamos a ahondar, solamente que nos han hecho la consulta de Startup Perú y acá pueden encontrar todo. Nosotros tampoco no somos los encargados de este concurso, por eso es que yo estoy haciendo lo mismo que haría cualquiera de ustedes. Entonces, tengo los concursos que son emprendimiento innovador y emprendimiento dinámico. En emprendimiento dinámico, lo primero que hago, yo estoy abriendo las bases como si fuera cualquiera de ustedes, porque no estoy encargada de este concurso. Entonces, veo sobre el concurso, brindamos un capital semilla, ¿no? ¿Quiénes pueden postular? Empresas jóvenes constituidas en el Perú con mínimo de 1 año, máximo de 5, con ventas de 120 mil soles, ¿no? Esto es para emprendimientos dinámicos. ¿Y cuánto dinero te vamos a dar? 150 mil soles. ¿Ok? Eso es. Y la diferencia es que son empresas jóvenes legalmente constituidas. Esto es emprendimientos dinámicos. Mientras que emprendimientos innovadores no. No,
Básicamente son personas naturales mayores de edad, pero que tienen que concursar con, digamos, con un equipo, ¿no? O empresas jóvenes con máximo 5 años conforman hasta, o sea, conforman un equipo de emprendimiento y luego les damos hasta 67 mil soles, ¿no? 60 mil soles para la empresa y 7 mil soles para la incubadora. Este concurso estamos en la décima generación, en la onceava. Lo que sí les puedo comentar que me parece muy interesante, que a diferencia de PIEC, que es los concursos que estamos hablando ahora, que son de proyectos de innovación empresarial, entonces nosotros les llamamos así, estos concursos, la diferencia es que es muy bonita porque se ha fortalecido las incubadoras. Entonces yo no sé postular, imagínense que ustedes no saben postular, yo no sé qué será esto de Proinnovate, primera vez que escucho, ¿qué hago? Voy a una incubadora, ¿no? Hemos financiado más de decenas de incubadoras, tanto de universidades nacionales, por mencionar algunas, la San Marcos, la Católica, no, la Molina, perdón, entre otras, tanto a nivel de Lima como a nivel nacional, ¿no? Entonces, lo que les puedo decir un poco es de que este concurso básicamente es justamente las incubadoras te llevan de la manito, ¿no? Entonces tú puedes postular de dos formas, a través de la incubadora o directamente. Directamente postulas así como vas a hacer ahora, entras a nuestro sistema en línea y postulas, ¿no? Mientras que la incubadora no. La incubadora vas, presentas tu idea, ¿no? Lo que es lo que tú quieres hacer y ellos te empiezan a explicar lo que te ha explicado Lucho, pero a nivel de. A nivel de así, súper detallado, súper comidito, te dicen qué es innovación, te explican las bases, te explican y te hacen todo como un taller, te llevan de la manito. Y por eso tú les, si ellos te seleccionan, tú pasas directo a un proceso de evaluación. Si no, tendrías que pasar por dos procesos. Algo así es, como les digo, no, yo no soy la especialista encargada. Pero yo sí les recomiendo que si es la primera vez que postulan, puedan ir a una incubadora ¿no? Que tenemos la lista de incubadoras, ¿no, Cristel? ¿Tú la tienes? Están en la página web de Startup Perú, son 31 incubadoras Son en 31 incubadoras, diferentes ¿no? regiones del país. Ahí pueden encontrar toda la información. Sí, entonces eso es muy importante porque yo les digo, nuestros concursos son competitivos y si es la primera vez que van a postular, tenemos talleres, Innova como ellos y a mí me gustan mucho estos talleres y a veces da pena porque entra muy poca gente, ¿no? Y ahí te dicen los tips, las mismas personas, ¿no? Que han postulado. Estuve el año pasado en una de dos señoras, una de Cusco, una de Lima y te decían, yo no gané la primera, no gané. A la segunda, gané a la tercera, la otra te decía cómo hizo, ¿no? Entonces, postula como ellas. Vamos a tener un taller así, Cristel, ahora. Un postula como Claro ellas. que sí, claro que sí, lo Ah, estamos genial. programando y igual invitamos a todas las personas a través de Y nuestras redes sociales tenemos, y correo. y muy bien, Cristel, porque en el tema de nuestras redes sociales, este postula como ellos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden hacer su maestría en innovación. Se los aseguro, porque tenemos de todo, tenemos postula como ellos, preguntas y respuestas de los anteriores concursos, cursos de formulación de Lucho Flores, que acá les ha dado un poquitito, y tenemos uno ya grande, de 3 horas más o menos, tenemos un montón de material, así que yo los invito a revisar. Gracias, Cristel. Perfecto. Vamos a terminar nuestro bloque de consulta. Vamos a responder unas preguntas más que tenemos en el chat. La siguiente consulta es, la empresa nos pregunta, quisiera postular al concurso de innovación empresarial en el tema de alimentación con hamburguesas de pescado, pero fortificado con cereales andinos. Me parece que ellos han postulado anteriormente alguna convocatoria y cómo les han dado algún resultado de evaluación. Uno de los evaluadores externos en la etapa 2 les indicó que no era exactamente una innovación, pero aquí se está mencionando que se ha dicho que no es necesario que sea innovador. En mi caso es mejoramiento de un producto, ¿no? Le gustaría saber si puede volver a postular
con esa misma idea o presentar otro proyecto. A ver, sí, dije que no todos los proyectos tienen que ser innovadores, pero que no todos los proyectos tienen que buscar presentarlos al fondo para financiar innovaciones. Si no es innovación, no va por ese concurso. Tenemos otros y hay otras fuentes de financiamiento del Estado también. Entonces, si quiere financiar sus hamburguesas y sustenta que tiene características innovadoras, entonces lo que le correspondería sería postular al concurso de innovación, pero reforzar esa diferencia con las pautas que les hemos dado aquí a modo de pincelada, y de repente también puede buscar alguno de los videos que tenemos en el canal de YouTube de ProInnovate, o conectarse a las charlas donde damos un poco más de recomendaciones para aumentar las probabilidades de éxito en su postulación. Pero sí tiene que justificar por qué es significativamente mejor que la competencia para que lo consideren como innovador. Gracias, Luchito. Un favor, ¿puedes poner el cuadro de atributos, Luchito, por favor? Sí, a ver, voy Solamente a compartir. voy a acogerme de esta pregunta, Cristel, para comentarles que justamente el mérito innovador, si nosotros revisamos las bases del concurso, te dice que, ¿no? Básicamente que el mérito innovador es aquel diferencial que te hace justamente diferente, ¿no? A lo que ya existe. Entonces, si ustedes pueden ver ¿no? El mérito innovador, nosotros hablamos mérito innovador, y básicamente son los atributos diferenciales con relación a la oferta que ya existe, ¿no? Y que tenga un mercado. Eso es. No tenemos innovación sin mercado y solo para el de los celulares, Luchito, por favor. Claro, esto es el corazón de la propuesta. Entonces, si yo entiendo lo que te ha dicho el evaluador externo, tal vez acá le has tenido que poner un poquito más de punche, le has debido de demostrar, ¿no? Y el que estabas mostrando, Luchito, por favor. La propuesta del proyecto, ¿no? Esto es donde se va a fijar el evaluador, ¿no? El evaluador es donde esta propuesta del proyecto, este es el corazón. Acá van a ver el mérito innovador de tu proyecto, ¿no? Y si tiene mercado, que también lo vas a tener que poner en el formulario, ¿no? Básicamente es eso. Por eso es que ahora van a ver en este concurso fase 1, fase 2. En la fase 1 lo que estamos buscando es que tal vez no hayas podido formular bien tu proyecto, que a veces suele pasar, que es la formulación en sí. Entonces, lo que hemos hecho es que, por eso es que este concurso, en la fase 1 solamente va a ser evaluado el mérito innovador, ¿no? Ten cuidado con eso. Revisa los anteriores videos que tenemos cómo formular proyectos de innovación. A veces lo ha dictado Luis, a veces lo he dictado yo, a veces lo ha dictado otras personas. Revisa, porque cada uno te puede dar un tip diferente, ¿no? Y te puede ayudar a mejorar tu propuesta. Gracias. Ah, perdón, Gracias. y eso sí, no, acá esto es para proyectos innovadores. Lo que mencionaba Lucho es que les estaba enseñando a formular proyectos. O sea, puede ser un proyecto, pero a que sea innovador, eso es lo que tienes que sustentar. Eso es lo que decía Lucho, jamás, jamás podría decir que acá estamos aceptando proyectos no innovadores, porque ese es el espíritu de este concurso, ¿no? Entonces, Sí. eso es. La idea es que tenemos otros portafolios para financiar proyectos que no son innovadores. Sí. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Como tú lo dices, tenemos otro tipo de concursos si quieren digitalizar sus procesos, MIPYMES digitales o digitalización empresarial, si quieren certificar, obtener alguna certificación, MIPYMES de calidad. Y siguiente consulta, tenemos, a ver, la siguiente consulta.
Si tenemos la implementación de un sistema, que es una mejora en un proceso de la empresa, es la sistematización que permitiría generar eficiencia a lo interno, eficiencias a interno, ¿calzaría en este rubro? Con esa información, no lo sé. ¿Qué tanto mérito innovador puede justificar? Porque si es básicamente contratar un buen ingeniero de software para que planifique las mejoras junto con un equipo de usuarios del sistema, entonces es más una consultoría, una mejora. Que una mejora que llegue a ser innovación. Es decir, ¿recuerdan cuando dije que todas las innovaciones significaban mejoras, pero no todas las mejoras son innovaciones? Entonces habría que ver qué tanto mejora o qué tantas mejoras estarían incorporando en este proceso, en este software, de modo que puedan justificar el mérito innovador. Dependerá de eso para saber si le corresponde postular a innovación empresarial. También sería bueno mencionar, Luchito, que digamos si es algo, un software que ya está en el mercado, totalmente hecho con llave en mano, o sea, podría, eso ya no sería innovación, ¿no? O sea, prácticamente estarías comprando un software, ¿no es cierto? Entonces hay Sí. que tener todo eso en claro. O sea, revisa algo que podrías, un proceso, ¿no? Dentro de tu empresa, pero de manera innovadora. Sí, todo es susceptible a mejora, pero esa mejora, como dice Lucho, no necesariamente puede ser innovadora, sino que ya, o sea, es innovadora, pero ya está en el mercado, ¿no? Ya está en el mercado, ya no necesita ser validado, ya no necesita hacerse un prototipo, ya está en el mercado. Gracias. Perfecto. Y cerramos con esta consulta que es importante nuevamente enfatizar en el tema del mérito innovador, ¿no? De que las propuestas tienen que ser innovadoras, como ya lo estamos mencionando desde el inicio de la exposición. Esos concursos son dirigidos principalmente a la creación o la validación de soluciones innovadoras, que ya explicaron cuál es la connotación de este tipo de soluciones, pero es importante poderle dar más herramientas a nuestros postulantes. Nos están consultando si podemos darles pautas para definir el mérito innovador. Bien, ¿a qué hora entró esa consulta? Sí, ya, que vuelva a ver el video, Cristel, Casi, porque... casi al cerrar, pero es importante cerrar este evento con esta consulta, con esta información sobre qué es innovación y sobre el mérito innovador, ¿no? Ok, entonces, para recapitular y cerrar ideas, porque sí, varias preguntas de hecho tienen relación con esta. Entonces, habíamos dicho cómo nace un proyecto empresarial cualquiera. Entonces, para que ese proyecto sea un proyecto de innovación, la mejor de las soluciones que se había identificado para ese problema más grave o para esa oportunidad que nos permite dar el salto más cuantitativo, empresarialmente hablando, debía tener un componente significativo de diferencia con lo que ya existe en el mercado para que la podamos considerar como una propuesta innovadora. Entonces, dejamos claro que hay varios tipos de innovaciones, cómo pueden medir las innovaciones. Y con esta figurita cerramos ese ciclo. Si esa idea de proyecto nos llevaba a obtener una innovación, o sea, un producto nuevo, un proceso nuevo, un producto mejorado significativamente o un proceso mejorado significativamente. Ojo que digo significativamente, porque hemos hablado de que hay mejoras, pero no necesariamente llegan a ser innovaciones, ¿okay? Entonces, si lo que obtenemos es una innovación, entonces el proyecto tiene mérito innovador. ¿De acuerdo? Es natural que muchos proyectos que sean innovaciones incorporen características tecnológicas superiores de punta
y que gracias a esas características, el estado inicial de nuestra solución al inicio del proyecto mejore, se incremente, se le agregue valor, por eso se habla de valor agregado, había dicho, y entonces entreguemos más valor que antes de ejecutar el proyecto. Entonces, ese salto cualitativo, gracias a la innovación, nos permite justificar que la propuesta tiene mérito innovador porque va a diferenciarse objetivamente de lo que ya existe en el mercado. Y entonces habíamos hablado de compararnos con los competidores. No hay forma, habíamos dicho, de justificar una innovación si es que no conocemos en qué tipo de negocio estamos metidos, es decir, con quién competimos. Si no sabemos qué teléfonos existen, ¿cómo es que podemos decir que nuestro teléfono es innovador? Es imposible, ¿verdad? Entonces, objetivamente, midiendo cuantitativamente, tenemos que identificar cuáles son las características que valoran los clientes, los atributos valiosos, para nosotros decir, bueno, si el cliente quiere que la batería dure una semana, ninguno de los teléfonos existentes hace que la batería dure una semana, el mío sí. Entonces, el reto tecnológico lo tendrá que resolver para que cumpla su promesa, pero ese atributo lo pone en mejor posición claramente que todos los que existen en el mercado. Entonces, tendría mérito innovador. Ahora lo que tendría que resolver es ese riesgo técnico. ¿Cómo hace para cumplir su promesa? ¿De acuerdo? Aquí en esta tablita vemos resumido algo de lo que tienen que hacer. Tienen que conocer cuán bien satisfacen la necesidad los competidores actuales, ¿sí? Para que ustedes puedan compararse objetivamente. El mío es mejor. No solo decir, yo voy a ser mejor, pero ¿mejor por qué? Aquí decíamos, yo voy a ser mejor porque mi cámara es de 12 megapíxeles y todos los demás tienen 8 megapíxeles. Yo gano. ¿De acuerdo? Pero si dicen, mi cámara va a tener mejor resolución. ¿Qué es mejor resolución? ¿Un puntito más? ¿Un píxel más? 12 megapíxeles contra 8 megapíxeles. Ok, eso es, ese es un diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en lo que se tienen que enfocar para justificar el mérito innovador. Y entonces, ya podrían hablar de su propuesta de proyecto de innovación, porque ya tiene mérito innovador. Y para que definan su punto de partida, para que sustenten su punto de partida, no deben perder de vista los antecedentes comerciales, porque no son la única empresa que ha tenido la idea de negocio que están proponiendo en el proyecto, y antecedentes tecnológicos, porque también la tecnología se une al ámbito de negocios por muchos lados, ¿cierto? Incluso ahora todas las empresas de cualquier sector ya hablan de incorporar incluso inteligencia artificial, cuando hace 5 o 10 años era impensado. Entonces, ¿cómo la tecnología puede cruzarse con todos los tipos de negocios? Claro que hay maneras. Entonces, esa es la forma como pueden guiarse para definir si su propuesta tiene ese mérito innovador, que es lo que les va a dar el punto fuerte, el mayor puntaje en su propuesta en esta primera fase de evaluación, junto con el mercado, evidentemente. Ya habíamos dicho que no puede haber innovación sin mercado. Entonces, mérito innovador más mercado es lo que tienen que sustentar en esta primera fase de evaluación del concurso de innovación empresarial. Perfecto, Luis. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por esta explicación, por haber resumido ya todo lo que hemos abordado en este primer evento de difusión de los concursos de innovación empresarial y validación de la innovación. Le agradecemos también a Elizabeth Peñalosa por haber estado presente en este webinar. Como lo indicó Elizabeth, no va a ser el único evento que vamos a realizar en torno a la difusión de esos concursos, así que los invitamos a revisar nuestras redes sociales, porque en los próximos días vamos a invitarlos a otros eventos de difusión, a un taller de Innova como ellos, donde empresas van a contar su experiencia en torno al cofinanciamiento que han obtenido de Proinnovate para realizar ese tipo de proyectos, productos y servicios innovadores en el mercado. Y también tendremos los talleres de
de postulación, que básicamente van a estar orientados a poder realizar una revisión paso a paso del formulario de postulación a estos concursos. Nuevamente les agradecemos a todos por haberse quedado hasta esta hora, por habernos acompañado hasta este momento y les deseamos muy, muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta el siguiente evento.